se me va la olla, ya me iréis pillando. Pues gente, se viene Resident Evil Barry's Mod. ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a jugar hoy? Ya lo habéis visto, ¿no? Vamos a jugar con el amigo Barry en este mod de Resident Evil. Ya sabéis que es un fanmade. Lo que no sé en qué consiste exactamente, sé que son los eventos de Resident Evil 1 y que manejamos a Barry, pero no sé si es el juego completo. Vamos a hacer la prueba a ver qué pasa. Vamos a ver. Jill Sandwich. Jill Sandwich. ¿Qué cojones? Vale. Hostia, ¿eh? Eso estuvo muy cerca. Casi no lo conseguimos. Espera un minuto. ¿Dónde está Jill? Pobrecita Jill. Lo siento. Ella debe estar... No. No. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Quizás sea Jill. Quizá. Barry, mira, a ver. Chris y yo aseguraremos este área. Venga, va. Como siempre. ¡Hey, Barry! Mantente... ¿Frosty? ¿Qué es Frosty? Mantente frío, supongo yo. No sé. No sé lo que es Frosty, la verdad. ¿Los Frosty de qué? Los son los que conozco yo. A ver... ¡Oh! ¿Nada más empezar ya? ¡Oh! ¡Qué buena pinta tiene la manunceta! Aunque hay que ahorrar, ¿eh? Hay que ahorrar balas. Cuidadín. Hola, buenas tardes, amigo. ¿Quién es del equipo Bravo de Stars? Que no sé cuánta. Ahora es una sombra de lo que era. Cuidado, que viene. Que viene, que viene. Tiene el flipado. Creo que tiene otro cargador más, ¿eh? A ver si este gilipollas se despista. Ah, pues no. No tiene, no tiene, no. Hasta luego, Lucas. Adiós. Vamos a volver. Frosty es escarchado. O sea, mantente escarchado. Nunca había oído esa expresión, ¿eh? Give me the sandwich. Oscar, Res. ¿Ves? ¿Estáis ahí? Eso ya no me lo conocía. O la pistolita, la petoleta. Yo sé que te gusta la petoleta. ¿Pero qué cojones está pasando aquí? Buena pregunta, Barry. Dame la petoleta. Es una pistola de Stars. Bien bonita. Bien bonita. Vamos por aquí. Y... A ver qué nos encontramos con Barry. Está cerrada desde dentro. Oh. Que sí, ¿eh? Bueno. Pero en el juego original no está cerrada, ¿no? O sea que sí que va a cambiar el juego. No va a ser la aventura tal cual. Eso es el mapa. ¿Qué hago? ¿Lo pillo? Lo voy a pillar. Por si acaso, por lo que pueda pasar. Vamos a engancharlo bien enganchado. Por lo que pueda ocurrir. Se habrán equivocado con los subtítulos. Puede ser. Puede ser. Pilla todo, Menda. Pues pillaré lo que vaya surgiendo. Tranquilo, tranquilo. No te nervies. No te nervies, hombre. Tranquilidad. Mírale. ¡Ay! ¿En qué momento me ha enganchado? ¿Qué cojones? Bueno, si tú lo dices... Mira, otro cargador. Pues venga. Dámelo. ¿Algo más? Nada más. Hala, vámonos. He bocado de gratis, me ha metido el perraco, ¿eh? Está cerrada. Una espada, pero entonces... ¿Dónde tengo que ir? Como no sea por aquí... Ah, pues sí, esto sí se abre, ¿eh? Oh, oh. Esto... No, esto no. A ver si le puedo hacer la esquivadiña. Así, bien hecha. Esto tampoco se va a abrir, ¿verdad? De hecho no me deja interactuar. Ah, sí, sí, sí. Sí que me deja, sí. Vaya por Dios. Dios, amigo. Pao. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto qué es? Ah, mira, la llave. La llave de la mansión, ¿eh? Hmm. Tenemos un libro. Libro de... Ah, libro de botánica. Te explica cómo mezclar plantas. Pero eso ya me lo conozco demasiado, diría yo. Has desbloqueado. Bien. Uy, está en el suelo. ¡Ah! Espérate, espérate. Que voy a ir a guardar cosas primero.
¡Ay, que me engancha! Bien enganchado. Vamos a meter aquí movidas. ¿Qué hay en el suelo? Una cinta, creo. Voy a guardar el cuchillo, voy a guardar el spray. Y mi querida Python la voy a guardar. Ya la cogeré. Ahora mismo es que no la voy a gastar. Vale, esto es cinta. Pues ya tenemos ahí para guardar. Pero todavía no lo voy a hacer. Es pronto. ¡Es pronto! Ahora vamos para afuera. Voy a coger esta planta y estoy por meterme y guardarla, Sí, voy a guardarla, de hecho. Así tengo un espacio. ¡Cuidado! ¡Cuidado, amigo! ¿Eh? No se ven los canjeos, Juan. Cuando juego a Resident, los quito. Pero para otros juegos estarán puestos. Igual no era tan tontería haberme traído el cuchillo, ¿eh? Está muerto, está muerto. Por lo menos matamos a este que está muy en el medio, ¿sabes? ¿No puedes guardar sin cinta? Pues claro que no, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo se puede guardar sin cinta en estos juegos, Dante? No que yo sepa. ¿Esto qué es? Otro cargador. Venga, vale, me sirve. Y ahora hago así, mira. Ahí la llevas. Algo por aquí, que no esté viendo. Mira qué planta, esa para mí, ¿eh? Esa es para mí. Dámela y así la mezclo con la verde y ya tenemos ahí, ¿sabes, no? Un buen combo. Puedes abrir, Berry. ¡Ay, que me viola! ¿Está vivo? ¡Hala! Desbloquea. Vale, voy a irme por aquí abajo para hacer el recorrido. Hombre, ya que es la versión de PC, deberían implementar eso. Eso es una tontería, Dante. Eso me parece una tontería. Está bloqueada por dentro. Pues muy bien. A ver, amigo. ¡No! ¿Qué hago? Me lo cargo, ya que lo he empezado. ¿Está muerto? Ah, ¿está muerto ya? Pues mejor. Voy a aprovechar y voy a dejar la planta. Lee el mensaje de la pared. Ahora lo leo. Ponerla aquí al lado de esta. Y vámonos. Tengo que volver, es que tengo que volver. Me quedan más huevos. A ver si puedo leer el mensajito. Algo está escrito en el muro. No puedo respirar. Sálvame de este dolor. Pobrecito. ¡Hola! Amigo, a ver, despístate. Venga, venga, que yo sé que tú puedes despistarte. ¡Venga! ¡No te hagas el remolón! ¿Te vas a despistar? ¡Me va a enganchar! ¡Me enganchó! ¡Quita, perraco! ¿Cómo vamos de salud? Pues no me gusta, ¿eh? No me gusta un pelo. ¡Hola! ¡Despístate! ¡Es mi oportunidad! Y ahí no, no se puede abrir. Ahí. ¿Eh? Has usado la llave de la mansión. Ojo, ¿eh? Deberían hacer esto con el remake. ¿El qué? ¿Qué cosa? Poner a Berry. Hola, Forest. ¡Hostia, balas de Magnum! ¿Mm? Eso me gusta. Eso me pone caliente como perlilla. ¡Es Forest! Ha sido picado por cuervos hasta la muerte. Y lo sé, no lo examino. ¿Para qué lo he examinado? El Barry's Mod. Pero eso sí no lo hacen los fans, es porque no quieren. Y los fans te hacen unas movidas que, buah. Flipa, Pedrito. ¿Por aquí? No, esta estaba cerrada desde dentro. Cierto. ¿Cómo subiré ahí? No lo sé. No tengo ni idea. ¿Y esta se abre? No creo. No. Pero es que lo chequeo, por si acaso. Y de hecho, voy a mirar aquí debajo. No vaya a ser que haya algún objeto o algo, ¿eh? No, no lo hay, no. Pues el mod de Berry, yo qué sé. Por comprobarlo, más que nada. Vale, esto sí que se va a abrir ahora. Que tengo la llave. ¡Ahí la llevas! ¿Van a entrar perretes? Sí que tienen que entrar perretes. No hay nada. ¡Puta madre! ¡Adiós! Esta planta. A ver si consigo otra verde. Las combino y me las tomo.
¿Puedo entrar aquí? Ah, puedo entrar aquí. Aquí está el químico. ¡Ay, perrete! ¡Corre! ¡Corre! Sí. ¿Viene? Ahí, lo siento. Lo siento mucho. La vida es así. Dame plantas. Ahora vámonos de aquí. Aquí ya no vengo para nada. ¡Hostias! Hay un zombie ahí, ¿eh? Cuidadín. ¡Cuidadín! Nada útil. Esto lo puedo vaciar, ¿no? Está lleno con agua sucia. ¿Quieres drenarlo? ¡Ey, yes! La llavecita, pero no me la puedo coger. Luego vendría por ella. ¡Qué remedio! Vámonos. ¡Ay! Ven, ven, vení, vení. Vení, guapo, vení. Vení, vení. Que te voy a hacer la esquivadiña, ven. Adiós. Luego. Aunque habrá otro, seguramente, ¿eh? Tía. Y aquí, claro, si, no puedo coger la escopeta, porque si la cojo la cagamos, ¿verdad? Luego tendré que venir a por ella. Cuidado, que aquí hay un muerto. Y vientre. ¡Oh! Vale, vamos a entrar. Y así aprovecho, suelto vainas. Y vamos a por la llave esa que me he dejado ahí. Vale, vamos a dejar las balas de Magnum. Vamos a dejar la planta. La llave... Tengo que usarla en la cocina, si no me equivoco. Y el químico... Espérate. Voy por allí, no sé qué... Vale. Vale. Creo que el químico es para la siguiente zona a la que tenemos que ir. Adiós. Flipao. Vamos a ver. Ay, los cuervos que están enfadados, eh. Esto era primero el bebé. A ver. Una foto de un infante. Hay un botón. ¿Lo pulso? No. ¿Dónde está la foto del bebé? Aquí. Una foto de un bebé. Hay un botón. ¿Lo pulso? ¡Yes! ¿Esta de qué era? Un hombre de mediana edad. ¿Lo pulso? No. Vale. Ahora creo que toca el infante. ¿Esto de qué era? Una foto de un hombre joven. Hay un botón. ¿Lo pulso? ¡No! Esta creo que toca. Una foto de un infante. Hay un botón. ¿Lo pulso? ¡Yes! ¿Y esta? De un niño pequeño. Hay un botón. ¿Lo pulso? ¡Yes! Ahora este. Hombre joven. ¿Vale? Ahora toca esta del hombre de mediana edad. ¡Yes! Y ahora la del hombre mayor. Esta de aquí. ¡Yes! Ahora hacemos aquí así. ¡Ahí está! ¿Eh? Se olvidan estas cosas. ¡Puede ver tu morro! Muy bien, Angelito. ¿Cómo se aburre el tío? Ahora vámonos. Así ya me quito este puzzle, ¿sabes? Que luego me da toda la pereza. Parece ser que sí que va a ser Resident Evil 1, pero con Berry, ¿eh? Es por lo menos lo que parece. ¡Ay! Voy a por la llavecita. Esa por lo que iba yo. ¡Oh! ¡Adiós! Mira este. Tenía que haber cogido el cuchillo, tío. ¡Anda! Gastando balas a lo tonto. Espérate, voy a ver si lo mato, ya que estoy... ¡Qué duro! Y sigue vivo el tío, ¿eh? ¡Madre del amor hermoso! Ya, muerto, ¿no? ¡No, tío! Ahora sí. Por lo menos a ese, que está muy en el medio. Vamos a coger la llave, que nos va a hacer falta. Vale, ahora voy a ir... por aquí. Sí, voy a ir por aquí.
Diréis, ¿por aquí por qué? Porque sí, loco. Esta no se va a abrir, ¿verdad? ¡Oh! ¡Puta! Bueno, no me ha dejado probarla. Ya la probaré luego. No pasa nada. La llave que tengo creo que no abre esto de aquí, porque ya lo he probado antes. Mira dónde hay un zombie allá al fondo. Se le ve el bracito. Meterme por aquí. ¡Hola otra vez! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¡Adiós! Cerrado. Que sí, que sí. A ver, amigo. ¡Ay! Tenía que haber entrado a dejar mierda. Bueno, despístate. ¡Despístate! ¡Puta! Espérate. Mira, ya que me han obligado a hacer esto, voy a aprovechar. Voy a soltar cosas. Voy a tardar un poco más, pero merecerá la pierna. No vaya a ser que tengamos un disgusto sin venir a qué, ¿sabes? La llave esta... Te diría... Sí, me la voy a llevar. Realmente no he soltado mucha cosa. Lo que sí voy a soltar... ¡Mierda! Voy a soltar el químico. Luego lo cojo. Luego lo cojo porque donde voy a ir hay un baúl, o sea que... Vamos, Berry, vamos. Vamos, Berry. Voy a tomar unas buenas berries. Lo que sí voy a soltar. Mierda. Te gustan mis frases, ¿eh? No digas que no, porque me estarías mintiendo. Como un perlaco, ¿eh? A ver, despístate. Gracias. Vamos para acá. Bueno, no, que tengo que ir para abajo, que esta no se abre. La costumbre. Venga, Berry, tú puedes. Ánimo, ánimo. Para acá. Pues ahí, donde estaba el zombie. No puedo hacer todavía lo del... O sí. ¿Qué se abre esta puerta? Ah, se abre esta puerta. Ah, ya la descarto. Ojo, Ya la descarto. Vale, mejor. Voy a mirar un momento si se abre esta puerta. No. Esta tampoco, claro. ¡Hola! ¡Adiós! Era una mini bromi. ¡Muere, perraco! ¡Muere! ¡Qué duro es! ¡Ay! Claro, pero aquí de qué me sirve que entre, si no tengo las joyas. Y de hecho, aquí dentro... A ver... Y sí puedo pasar, sí. Sí puedo pasar. O las balas, ¿eh? Escasean, cuidadín. Me llamo Trigo por no llamarte Rodrigo, ¿eh? No digo nada. Nada especial. Bueno. Y aquí va a salir el zombie. Va a salir el zombie. ¿Muerto? No, no está muerto. Pero mira, si puedo coger la llave... El libro y irme a la verga Lupe. ¡Ahí va! Bueno, pues si querías morir, solo tenías que decirlo, amigo. El diario del... Sí, del cuidador. Esto ya no lo conocemos. No me lo voy a leer y menos en inglés. Me da toda la pereza. Vale. Tengo que ir ahora para allá. Pero voy a meterme aquí un segundo. De hecho, aquí creo que gasto una llave. ¡Ah, no! No, bala de la armadura. Ojo, Bueno, nada, adiós. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Qué cojones! ¡Jill! ¡Hombre! Lo siento, Berry. Pensaba que eras uno de esos monstruos. Pero Jill con un spray de defensa con lo que es ella. Jill, eres tú. Un segundo que me pica todo lo alto de la mente. Sí, soy yo, Barry. Estoy muy alegre de ver que estás a salvo. ¿Qué ha ocurrido a Chris y al Capitán Wesker? Me alegro de verte a salvo también, Jill. A ver... Respecto a Chris y Wesker... nos separamos. He estado buscándolos. ¿Qué? ¿Estabas con ellos? ¿Qué ha pasado? Hostia, cómo me pica lo alto la cabeza, tío. Escuchamos un disparo.
crucé a investigar. Pensé que eras tú, así que fui a investigar. A ver, pero cuando volví a hacer el reporte de situación, ellos habían ido. ¿Solo desaparecieron? Sí. Como lo oye, Jill. Espero que estén a salvo. Esperemos. Perry, necesito encontrar... A ver. Encontrarlos y a los miembros del equipo Bravo perdidos. Entonces necesitaremos buscar un camino para salir de aquí. Ya lo sé, Jill. Lo sé. Lo sé. Vitaminas y serums. Me hará falta luego el serum. Hacemos un save, chicos. ¿Se viene primer guardado? ¿Qué decís? Yo digo que sí, ¿eh? Yo digo que sí. No sé cómo lo veréis vosotros, pero... ¡No! Pero yo digo que sí. Vamos a guardar. Voy a cogerme el químico. Vamos a guardar. Yes, por favor. Perry, 01-2022, no sé qué, no sé cuánta. Muy bien, muy bien. Guardado. ¡Hala, Jill! ¡Ey, Perry! ¿Vas a salir a buscar a los miembros de los otros equipos? Puedo ayudarte a buscar a ellos también, si gustas. De acuerdo. Cubriremos más terrenos si nos unimos. Buena idea, Perry. Por favor, ten cuidado ahí fuera. Ten cuidado tú también, Jill. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Pues esa llave, o sea, esa puerta negra, se suele abrir... ¡Ay! ¡Con una de las llaves pequeñas! ¡Me va a morder! ¡Hijo de puta! ¡Aparta! ¡Joder, tío! ¡Tarda media hora en caerse! ¿Dónde está? No le veo. Este no es. Bueno, da igual. Si total aquí no voy a venir más. Vale, que sí. ¡Ay, no he guardado la cinta! No pasa nada. ¿No hay plantas? No parece, ¿eh? Ah, sí, sí que hay, sí. Sí que hay. Pues esas plantas... Me las tengo que llevar. Me las tengo que llevar, así que... Ahora vendré. Ahora vendré. Es que Berry tiene un espacio de mierda, ¿eh? Tiene un inventario de cagao. Ah, está muerto. Bien. Bien, bien. Eso me gusta. Voy a soltar vainas y voy a volver a por esas plantas. Que las necesito, tío. Esas plantas son... Dislike a su inventario. Bueno, es como Chris. Tiene el mismo inventario que Chris. Vale, voy a guardar una de las llaves para llevar un poco más de espacio, más que nada. Adiós, flipados. Adiós. Claro, y en el juego original, ¿está ahí el medallón aquí en esta zona o está la llave? Estaba la llave, ¿no? Si yo mal no recuerdo. Vamos a pillar plantas. Que van a hacer falta, es que van a hacer falta, me guste o no. No me acuerdo. Yo creo que estaba la llave ahí, la gris. Me parece, ¿eh? A mí me pasa igual, acabado de duchar, la ropa de lana me causa picor. Sí, sí, pero yo creo que es por la ducha, ¿eh? Es por estar húmedo. Además que yo no me seco el pelo con secador. Yo me lo seco con la toalla todo lo que puedo y lo dejo que se seque solo. ¡Yes! Dame la otra... Que me la debería tomar, pero no lo voy a hacer, la voy a combinar. Total, que más me da. Hala, ahora sí me voy. Y ahora nos vamos dirección... vale, ya sé para dónde. Ya sé para dónde vamos a ir. Pues lo que me resulta extraño es que dentro del armario de donde salió ese zombie hubiese una llave en vez de cartuchos. No sé por qué me suena que había cartuchos, tío. ¿Estaré volviendo crazy? Puede ser. ¿Tengo una hierba verde de sobra? Verde, roja y verde. ¡Ah! Pues está para mí. ¡La hierba! ¡Para mí! ¡Dios! Esto no se abre.
No sé por qué me sorprendo. Y esto es lo del panel numérico. Sí. ¡Oh, oh! ¡La esquivadiña! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Increíble, ¿eh? Habéis flipado. ¡Ay! El que diga que no, miente. Como Peglilla. ¡Oh, oh! Vamos, 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 muchacho, muchacho. A ver. Cáete al suelo, hombre. Joder. ¡Hala! Una cosa menos. Vamos por aquí. Voy a ir a coger la joya. Y de paso, pues voy y la pongo. Que tampoco está muy lejos. Así que... Estoy rayado, tío. No sé lo que abrirán exactamente las llaves estas. A ver, Berry. Pilla la joyita azul. Muy bien. Vámonos. Ahí está el escudo, que ahora de momento no lo voy a coger. Vamos a poner esto, a ver lo que ocurre. A ver lo que me dan, porque como hay cosillas que cambian... ¡Anda! ¡Mira la llave donde está! ¡Hostia! Bien. De hecho, ahora creo que... A ver... Esta llave, ahora... Puedo ir... Vale. Creo que, más o menos... Si me meto por aquí... Creo que esta puerta la puedo abrir. ¿Ves? Y aquí dentro hay munición y la escopeta rota. ¿Y aquí igual uso la llavecita? ¡Sí! ¡Anda! ¡Cartuchos! ¡Bien! ¡Bien buenos! ¡Joder! Vamos a pillar el cargador. Estamos de balas. No es que vayamos mal, mal, pero tampoco vamos sobrados, ¿sabes? ¿Vale? Ya podemos ir a por la escopeta. Si nos da la gana. Vale, siguiente zona. Puedo ir... a ver, que piense, que piense... vale. Voy a meterme por esta. De hecho, creo que puedo abrir la que tengo aquí al fondo. Esta de aquí. Y él se sigue comiendo a su rollo, el chaval. ¿Ves? ¿Cierto? Está cerrada desde dentro, ¿cierto? Vale. A ver. Tengo que ir a dejar cosas antes de hacer lo del escudo. No me quedan más pilotes. Luego por arriba hay más puertas que tengo que abrir. Esta creo que no se abre con esta llave. ¡Ah, pues sí! ¡Hostia! Más balas, bien. Está bien. ¿Qué más? ¡Hola! ¡Corre, corre! ¡Ay, necesito la otra llave pequeña! Vale, vale, vale. Pues mira, ya que estoy... A este me lo voy a cargar. No es necesario, pero ya que le he empezado a quitar salud, me lo cargo, ¿sabes? Vale. Voy a subir. Voy a subir. Y luego vamos... Vale, ya sé. Meterme por aquí. Empezar. Vale, otra más. Y descarto la llave. Nice. Eso está súper nice. Vamos para adentro. Tenemos aquí plantas. Dámelas. ¿Y Richard? ¿No está? No va a estar Richard, ¿verdad? ¡Ah, sí que está! Pero bastante muerto. Richard del equipo Bravo. Sí, está F. Me deja pasar, el perraco. Qué complicado de esquivar a este cabrón, Y no se quiere morir, oye. Está muerto, ¿no? Vale. Mal. Anda, mira, 15 y 15, justo. Aunque aquí voy a necesitar el mechero, en verdad, para esto. No tengo el mechero, ¿no? No. ¿Más balas? Yes. Of course.
Vale, pues no voy a mover ni el mueble. Si no tengo la... no tengo la... el mechero. ¿Qué coño voy a mover? Esta no creo que se abra. Llevará la llave, pero... lo compruebo por si las moscas. Nos podemos ir. A ver tú. Despístate, anda. Despístate. Que yo sé que sabes despistarte, hombre. Hola, adiós. Ay, que me pica las napias. ¿Qué está ocurriendo? Oh. Vale, vamos a ver. Mira, vamos a dejar los cartuchos por un lado. Pum. Vamos a dejar esta mezcla ahí. Y me voy a llevar... sí, ¿qué tengo? A ver, un momento. No, espérate. No, 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 no. Me olvida algo. Luego iré a esa puerta. Voy a ir a por la escopeta, lo primero. Voy a ir a por la escopeta, pero vamos. ¡Ay! Ahora mismo. Ya te digo. Beta. Ahí va, tengo que esperar a que se levante. Ahí, ahora. ¡Hala! Vámonos. No sé si a Berry lo llegará a salvar a alguien, pero no me la quiero jugar. ¡Adiós! Vamos por aquí otra vez. ¿Qué llevo, hemos dicho? La escopeta la voy a guardar. Sí que la voy a guardar, sí. De momento. Ya habrá tiempo de usarla. ¿Te pasaste el Destroy All Humans? Sí, el 1 y el 2. El 1 y el 2. Vale. A ver tú. Déjame hacerte la esquivadiña. Ahí, muy bien. Así me gusta. Zombie obediente. ¿Y tú? ¿Me vas a dejar hacerte la esquivadiña, amigo? ¿Sí? Bien. Zombies más obedientes, la virgen. Vamos a hacer lo de la llave primero. Ya que estoy. No me metió en la puerta que tengo detrás. ¡Yes! Más cartuchos. Bien. Eso me gusta. Eso me pone caliente como perlilla. Vamos para acá un segundo. Hay un muerto viviente. ¿Esto qué es? ¿Cinta? Jesús, qué pedazo de cinta, ¿no? Virgen. Y plantas. ¿Y aquí qué hay? Está cerrado. La puerta dice armario. Pues... esas plantitas las voy a dejar ahí. Y si en algún momento nos hacen falta, ya sabemos dónde tenemos que venir. La cinta no la tenía que haber cogido. Debería haberme llevado las plantas, pero bueno. No pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer, oye? Ahora tengo que hacer esto del escudo. El emblema este, como coño se llame. Emblema, justo. Vamos para acá. Vale, iba a sonar la... pero Berry sabe tocar el piano. Juraría que no, ¿eh? ¡Ah, el mechero está aquí! ¡Oh, me retrolearon, güey! Hostia, no está aquí la partitura, tío. Si lo llego yo a saber, no cojo el emblema, ¿eh? De hecho, lo voy a poner en su sitio. Voy a ponerlo en su sitio y voy a irme con el mechero a la sala aquella. Ahí, para que no me ocupe inventario, por lo menos. Joder. Por aquí... ¡ay, Dios mío, Berry! La de vueltas que daremos, ¿eh? ¡Flipar! A ver... buscamos aquí el mecheruni. ¡Ahí! ¿Y aquí dentro habrá un muerto viviente o no? Yo creo que sí, ¿eh? ¡Hola! Estoy aquí, ¿eh? Sígueme, sígueme, amigo. Sígueme. ¿Vas a quedar atascado? ¿Eres tonto? Sígueme, sígueme, ven. Ven, hombre. ¡Sígueme, compañero! Ven. A ver qué hay aquí. ¡Más cartucho! Me creía que iba a estar la partitura, ¿eh?
está, ¿no? ¿Qué haces? ¿Castigado contra la pared? Adiós. Hostia, ¿y ahora dónde tengo que ir? Hasta luego. Esta no se abría, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Pues como no vaya aquí al fondo y use el mechero en la chimenea, otra cosa... A ver tú. Pullín. ¿Te despistas? Ahí, me gusta. Me gusta cómo piensas. Aquí me van a dar el mapa, si es que lo sabemos. A no ser... ¡Ah! ¡Pues está la partitura! ¡Anda! Como en Containment, igual. ¡Hostia! Menos mal que me ha dado por saber. ¡Ay, no, tío! ¿Ha muerto? No está muerto, no. Me extrañaba. ¿Cómo le duele, eh? Vale, voy a bajar, voy a guardar vainas y vamos a poner la partitura. Vamos a hacer el puzzle aquel. Mira dónde estaba, ¿eh? Vamos a ver, ¿dónde tengo los cartuchos? Ah, bueno, que este juego no tenía ese sistema. Es verdad. Dalos aquí. De hecho, dame la otra cinta. ¿Dónde está? Me siento valiente, no voy a guardar todavía, ¿eh? ¡Me noto valiente! Vale. Vámonos a hacer lo de la partitura. Me doy la vuelta por aquí arriba porque por abajo hay demasiado zombie, tío. Y está la sala de los perros y todo, y es más coñazo. A ver tú, déjame hacerte la esquivadiña otra vez. Gracias. ¿Tú también me vas a dejar hacerte la esquivadiña, amigo? ¡Sí! Súper buena onda, ¿eh? Por aquí. Ahora acá. Voy para el otro lado. Vamos, vamos, Berry. Espérate. Vamos a coger esto. Si no, vamos a tener que dar dos paseos. Y no es plan. Vamos a meternos. Pianito, 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 ¿eh? Ahí. Perry desafortunadamente no sabe leer música. Pero ahora vendrá Jill, ¿no? ¡Ay! ¡Perry! ¡Mis oídos! Ahí está. No lo sabía. Perry, me pareció escuchar un piano. Sí, he encontrado algo de música, pero no puedo tocar. Déjala a ella, que es puta ama. Ah, es la sonata de Claro de Luna. ¿Puedes tocar el piano, Jill? ¿Ha como ralentizado o es sensación mía de mi cabecita loca? No lo sé. Noto rara la música, ¿eh? Va como muy lenta, muy relajada. ¿Qué ha sido eso? Lo siento, Berry. O sea, solo sé tocar un poco, pero ¿qué dice? ¿Puedo practicar un rato? No. Claro. Relájate y toca. Tócala otra vez, Sam. Gracias, Berry. Encima me da la gracia. Y es que Jill, ¿por qué te crees que es mi waifu de los videojuegos? ¡Hala! ¡Toca! Ahora vengo, yo qué sé. Voy a hacer una movida. Mientras tanto, voy a aprovechar el tiempo. ¿Cómo voy despacio? Vale, sí. ¿Cómo aprovechar el tiempo? Yo creo que mientras voy a lo que quiero ir y vuelvo, ya habrá aprendido a tocar, ¿no? Me imagino.
Vamos, Jill, tú toca ahí, que yo me voy a dar una vuelta y ahora vuelvo. Hola, amigo. No me muerdas, ¿eh? No me muerdas. Te aviso. Así me llevo las plantas, por lo menos. ¡Hala! ¡Agur! Flipao. Me he flipao. Vamos a ver si he aprendido ya. No creo, ha pasado poco tiempo. Pero es que no tengo nada más que hacer, realmente. No tengo ningún sitio más al que ir ahora mismo. Suena muy bien, desde luego. ¡Ey, Berry! ¡Ah, ya! ¡Bien! Muy bien, Jill. ¡Joder, tío! ¡Qué eficacia! ¡Hostia! Creo que lo tengo. Escucha. ¡Solo escucha! Venga, dímelo. Suena mejor. ¿Dónde va a parar? Ahora suena mucho mejor. ¡Wow, Jill! Eso estuvo genial. Estuvo de puta madre. ¡Hala! Ábrete, Sésamo. Y Sésamo se partió. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? A ver. Pues el este, loco. Engánchalo bien enganchado. Ahora se cierra la puerta. Oh no, ¿qué voy a hacer? Dios mío. ¡Hala! Arreglado, solucionado, asegurado, garantizado. Vámonos. Jill, ¿tú qué haces? ¿Te quedas? ¿Te vas? Berry, por favor, ten cuidado. Lo tendré, Jill. Desconfía. O sea, confía. Desconfía. No, ¿dónde voy? Por ahí no. Voy a poner esto primero. Van a dar la llave, creo. Ahí está la llave que me lleva donde la serpiente. Ahora sí que voy a hacer un save, pero vamos. Ya te digo que voy a hacer un save. Como una catedral de grande, además. ¿Qué tenemos? ¿Ves? La llave de la culebra. Bueno, es que aquí puede ser otra, en verdad. A ver. Para ir donde la culebra, lo mejor es que vaya por aquí. De hecho, voy a ir a la sala de guardado y voy a hacer un save. Me voy a llevar la escopeta, por lo que pueda salir mal. Y una curita. Vamos, vamos. Vamos a venir para acá, para el fondo de la cuestión. Adiós, amigo. Voy a hacer un guardado, porque es que si no, que va a salir la culebra y lo podemos pagar caro. Aunque igual esta llave se usa para algo más, ¿eh? Es probable. Vamos a guardar la pistola. Diréis, ¿por qué no te llevas la Magnum? ¿Por qué no? La Magnum me la guardo para luego. Estas dos plantas las voy a combinar. Yes. Y me voy a llevar la cinta para guardar. Y coge la escopeta. Hombre, que cojo la escopeta. Claro que cojo la escopeta. Te va a salir la culebra. No se sabe. Prefiero asegurar. Vamos a hacer un nuevo save. ¡Hala! Vamos a guardar la cinta. La llave me imagino que la descartaré ahora, pero tampoco lo sé, ¿eh? Igual no. Igual abre alguna puerta más. Porque creo que medallones tengo con el que voy a coger serían tres, ¿no? Me parece que he cogido. Me falta uno. A ver, a ver. Ahí, ráyate, anda. Para hacerte la esquivadiña. En el laboratorio pego un par de cartuchazos a algún zombie. ¡Ay, dónde voy! ¡No! Bueno, no pasa nada. No sé dónde coño iba, la verdad. Si tengo que entrar aquí. Me va la olla, ¿eh? Ahí está. Ah, pues no la descarto, ¿eh? Eso es que abre alguna puerta más. Nada útil. No sé por qué a mí me suena que ahí había cartuchos, tío. ¡Ay, que viene la bicha! Que sí, que sí. ¡No! Me mordió, tío. Mira que lo quería evitar, ¿eh? Pero no pudo ser.
deprisa me hace la encerradiña. Estoy envenenado, sí. Ya lo sé. No hago una idea. ¡Hala! Gracias. No por envenenarme, pero ahora... ¡Está cerrado! ¡Oh! Dices tú de traerme la escopeta, ¿eh? Dices tú. Pues menos mal que me la he traído. ¡Hala! Y aún así espérate que no muera. Joder, tío, me atasco con su cola. Voy a morir. Moriré luchando, hija de puta. ¡Oh! Me comió. Me comió. Dice, se lleva la escopeta. Pues mira, aún con escopeta. Bueno, para eso hemos guardado. Menos mal. Menos mal. ¡Ay, la virgen! Jill Sandwich. Jill Sandwich. Culebrita, traigo algo especial para ti. Traigo una cosa que te va a gustar. Yo lo sé. Me voy a dar dos tiros de Magnum y el resto de escopeta. Dame pasar, hija de puta. Así, ¿eh? ¡Hija de perra! ¡Déjame pasar! ¡La virgen! Vale, ya le he pegado tres tiros. Uno más de los que le quería dar, pero bueno. ¿Se va? ¿Se fue, no? ¿O no? Se va. ¡Hala! A la verga, Lupe. ¡Adiós! ¡Culebrita! ¡Te den por saco! ¡Parte mala! Que estoy envenenado. Y eso no me gusta. Pero bueno. Eso no me mola tanto. ¡Ay! ¡Qué mareo le va a dar! ¿Ves? Y viene Jill. ¿Ves? ¡Perry! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Pues que me ha mordido una culebra gigante, torpedo. Esa cosa me envenenó. Necesito serum. Iré y cogeré algo. Volveré enseguida. ¡Hostia! Que vamos a manejar a Jill. Que sí, que sí. Sí sé dónde es. ¡Oh, mi waifu! Vamos, Jill. Vamos. Por aquí. Corre, corre. Corre, que se nos muere Berry. Rápido, rápido. Rápido que la espicha. ¿Por qué no se abre? Si la había dejado yo abierta. ¿Eh? ¡Hala, qué falso! Había dejado esa puerta abierta, pero bueno, si ellos lo dicen. Vamos, 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 muchacha. Hasta luego. Un serum. Ahora mismo. Si no hubiese mordido, pues me hubiese ahorrado todo esto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, oye? ¡Hasta luego! Aquí. Iba yo a la verga, ¿sabes? Vamos, Jill, vamos. ¡Vamos! Corre, corre, corre. Sí que ha venido Jill, sí. ¡Hala, Berry! ¡Ay, que se ha muerto! ¡Ay, que se ha muerto! ¿Te imaginas? ¡Hala, curado! Berry, ¿estás despierto? ¿Estás bien? Sí, creo. ¿Qué ha pasado? Ni se acuerda. Estabas envenenado y te caíste, vamos, te desmayaste. ¡Ah, mi cabeza me está matando! A ver... Creo que estás bien después de darte un este de suero, de serum. Te ha salvado la vida, Jill. A ver. Realmente te debo una o algo así. ¡Hala! A
Hasta luego, Jill. Un placer, ¿eh? Como siempre. Vale, siguiente objetivo. Tengo que ir para allá. A ver si este me deja hacer el rodeíto. Así. Muchas gracias. ¿Se abre con esta llave? ¡Ah! Se abre esta puerta con esta llave. ¡Ojo, eh! Espérate, espérate. Ya que estoy... Un poquitín más. Ahí. Cuidado con el botón, que no sé si pisándolo se activa, ¿eh? Prefiero tener cuidadín. Darle un pequeño empujoncito. Ahí me sirve. ¡Hala! Pulsemos el botón, pues. Ahí. Y aquí está el medallón que me falta. Entonces, ¿qué hay en la otra? No sé. Está aquí. Ya está, ¿no? Nada más. Pues vámonos. Una cosa menos. ¡Ya! ¿Y este? Para que no estorbes. Voy a bajar, voy a guardar cosas. No le vuelas el cráneo duro, ¿eh? Ponen tontos. Tengo ya los 4 medallones. Voy a recargar ambas cosas, tanto la escopeta como la Magnum. ¡A los cartuchos! Ahí. Y me va a llevar la pistola otra vez. La vereta. Dame la llave. Guárdate esto. Y esto también. ¡Ay, las balas! ¿Qué haces? Se me olvidan las balas. Hago aquí. ¡Hala! Muy bien. Vamos un momento para arriba. Esta llave la tengo que poder usar en alguna puerta más. Por cojones. Aquí, sí. Y la descarto, bien. Bien, 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 bien. Bien. Hala, pasen y vean, pasen y vean. Vale, había que vaciar esto. Esto es la nota del investigador, que está muy leída ya. Nada más. Aquí tiene que haber un botón, lo pulsamos. Yes. Of course. Ahí, ahí. A ver. Vamos a mover el acuario. Y esta movida. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah, mira! ¡Balas de Magnum! ¡Ojo! Bien buenas, ¿eh? Ya te digo. Nada más, ¿no? Venga, va. Vámonos. Siguiente objetivo. ¿Nos vamos a la casa de invitados ya? Joder. Impresionante, ¿no? No está mal. De hecho, en cuanto llegue allí, voy a hacer un guardadito. Están las balas de Magnum. Aquí. ¡No! ¡No! Vamos a llevarnos todos los medallones estos. ¿Dónde estáis? Aquí. ¡Hala! Vámonos. En cuanto llega a la casa de invitados, se viene guardado, ¿eh? ¿Puedo decir? Pues corre. Dale al suelo, por lo menos. Cuando volvamos van a salir los hunters. Si es que cuando vuelva... Lo hago rápido para evitar al perro. Adiós. Vale. Vamos a ver. Mueve esto, Berry. Pasar. Jo. Qué triste. No sé lo que hay ahí. Ahora lo cogeré. Voy a pillar la palanquiña esta. Va a hacer falta. Está. Vale. ¿Qué es? Anda, otra mini llave de estas. ¿Para qué será? No lo sé. Por aquí no hay nada, ¿no? Así que parezca un cajón, ¿no? Hostias, qué cantidad de plantas, tío.
Vale, esas plantas ya sabemos lo que hay que hacer luego. Pillarlas, a ser posible. Por favor y gracias. El agua se está drenando al lado contrario. Sí. ¿Habrá serpientitas? Espero que no. Estaría bien si no están. Pero seguramente sí, ¿eh? Me extrañaba. Mira, mira. Le podría morder el gaznate si quiere, pero... Te respetan. Son así de majas. Cuando quieren. Dios, perrete. Dios. Míralos, qué buena onda. Madre, todas las plantas, tío. Luego, luego las pillaremos. Ahora, de momento... ¡No, no, no, mami! ¡Dios! Vale, vamos a ir moviendo esto. Así ya lo tenemos hecho. Y una cosa menos. Vamos, Berry, que te pesa. Pesa, ¿eh? Pero bastante, además. ¿No? Bien puesto. Esto para acá. Un poquito he dicho, Berry. Se te va la olla, ¿eh? Ahí me sirve. Voy a entrar aquí un segundo. Oh, oh. Ahí me sirve. Corre, corre. ¡Ay, que hay otro! Fatal. Una... ¿Eh? Anda. ¡Hijo de puta! Aquí no hay nada. Esto lo puedo vaciar, ¿no? Sí. ¿Y qué hay aquí? ¿La llave? ¿Una de ellas? ¡Ah, otra mini llave de estas! ¡Joder! Impresionante. Vamos a entrar aquí. Tenemos un spray, munición. Dame la munición, ya que estoy. Vale. Vamos a ver. Voy a guardar la palanca. Una de estas llaves. Y me voy a enganchar. Espérate, para curarme lo primero. Tengo una planta. Esta. Ahora pillamos. La cinta, que está ¿dónde? Aquí. Bueno, espérate, voy a pillar el spray, lo guardo. Y ya salvamos la partida. Nada más. La cama no hay nada. Nada especial. Y hacemos aquí un save. Como está mandado. Ahí la llevas. Muy bien. Vamos a guardar aquí la cinta. Y vamos a entrar aquí. ¡Arácnidos bravidos! ¡Cuidadín! ¡Anda! ¡Joder! Hay una cinta ahí, pero no la voy a coger. Paso. Una cinta, ¿no? Vamos, por lo menos lo parece, no sé. Tengo dudas, ¿eh? Y ante la duda... Una bola 9. Está puesto a las... Como si estuviera a las 11, ¿no? Algo así. Una bola 3. O sea, está puesto a la 1 y cuarto. ¿No? Si no calculo yo mal. A ver. Hija de puta, ¿eh? Ahí. Eso es lo que yo quería, que entrases. Para dejarme paso a mí. No hay cuarto, ¿no? Creo que va a ser. ¡Ay! ¡Hostia! A ver si esto era... Sí, es cinta. No, no la quiero. ¿A qué? ¿Me va a sobrar la cinta? ¡Joder! ¡Ay! A la verga.
Vamos por aquí. Ya, esta se abría. No, espérate. Antes de nada. Dame un segundo. Esta llave... Ah, amigo, es para aquí. Señor, sabía yo que una de estas abría. Esto lo puedo empujar hasta el fondo de la cuestión y ahí hay dos plantas. Pero... De momento no las voy a coger. Luego sí eso. No hay nadie, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, el reporte de la planta 42. Que sí. Es el mapa. ¿Vale? Ah, y aquí voy donde los tiburonacos. ¡Anda! Pues lo he hecho de coña, ¿eh? Bueno, más cartuchos. Vienen bien. ¡Qué cabrón! Llave de la sala de control. Nada especial. Vale. A ver, un momento, que voy a pensar. Aquí un segundo. Esto será el juego completo con Berry. Sí, tiene pinta. Tiene pinta. A ver si vienen las libélulas. No vienen. Las avispas. ¿Qué van a venir? ¿Cuando coja el libro? ¡Sí! ¡Ah! ¿Puedo entrar aquí? No. Necesito la otra llave, es verdad. Vale, 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 vale. Espérate. ¿Y aquí puedo entrar? Yes, tengo que pulsar la 1 y cuarto. Serían las 13 y 15. No. Ah, no tiene nada que ver con lo que vi. Pues chupado. Ah, aquí tengo para hacer el B-Jolt. Berry no sabe manejar químicos. Ah, pues luego me va a tocar venir con Jill. Ya lo verás, seguro, ¿eh? Seguro. Segurísimo, ¿eh? De coña, ¿el qué? ¿Lo del juego completo con Berry? Hombre, dentro de que es el juego completo hay cosas diferentes, ¿eh? Porque la llave esa de la que te da acceso a donde la culebra... Esa llave se supone que solo abre la puerta de la culebra. Es lo que me sorprende. Vale. Vamos a guardar los cartuchos. Solo tengo 25 porque me suena a mí que tenía más. ¿Deja por aquí alguna caja de cartuchos? Que no... No sé. Gran imaginación es mía. Ya estaré flipando o algo. Tampoco me extrañaría la cosa, ¿eh? ¡Ay! Espérate. Aunque de curas voy... Buah, voy sobrado. Sobraísimo voy. Esto. Por si acaso. Por si abre algo. Igual aquí dentro hay alguna mesita que no he visto. Pero como están estos pesados... Igual esta de aquí. Tiene pinta, ¿eh? Sí. Es para abrir esto, tío. Mira, más cartuchos. Vale, bien. Me sirve. Que luego salen los hunters, ¿eh? Cuidado. ¡Cuidado! Vamos a guardarlos. Lo de abrir la puerta. Ah, sí, me ha salido de coña, la verdad. ¡Cuidado! Me ha salido de coñita. ¡Vamos, Berry! Vamos de sobra por los tiburones, ¿eh? Cuidadín. ¡Cuidado! A esto. Y ahora esto. Vamos. Adentro. ¡Yes! Esto es un coñazo, pero bueno. Vamos, vamos. Vamos, Berry. Tú puedes. Confiamos en ti. ¿Vale? Ahora la cajita.
¿Puedo empujarla? Sí. Aquí, así hay que estar. Empujando hasta el final de la cuestión. Mírale cómo se acerca. Chanan. Chanan. Chan, 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 chan. Bueno, eso va a salir ahora, en verdad. Así que... ¿vale? Vamos, Berry. ¿Y cuánto me durará Tyrant con la mano honesta? Poco, ¿no? ¡Hala! Ah, aquí está la raíz de la planta. Se ve como una planta de no sé qué. ¿Qué tiene aquí? ¡Ah, otra mini llave de esta! ¡Oh, joder! Una bolsa con nada útil. ¿Por qué vas tan lento, Berry? Me van a morder, ¿eh? ¡Hala! Creo que es la primera vez en toda mi vida que me engancha ese tiburón, ¿eh? Creo. Vamos a drenarlo. ¿Se drena de aquí? ¿No? Se drena de aquí, ¿no? Creo. ¡Yes! ¡Ahí! ¡Hala! ¡Que vengan ahora! Parece que está haciendo skate super en el agua. Le cuesta, le cuesta. Va como muy lento, tío. Esto abrimos la puerta de al lado. Ay, los tiburones. Tenemos más cartuchos. Dámelos. Tenemos balitas. Kimi de balitas. ¿Y no hay nada más? ¡Ah, está la llave ahí! ¡Mírala! ¡Hostia! No la veía brillar, ¿sabes? ¡Hala! ¡Vámonos! ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado? A ver... ¿tenéis problemas? Pues escuchad mi lema. Yo os evitar el sufrimiento. Yo no soy un monstruo como el que os ha creado. ¡Hala! ¡Adiós! La verga Lupe. Vale, creo que ya sepa dónde va a ser esta llave. Creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero creo que sí. La chiquitilla, digo, ¿eh? Creo que sé dónde la voy a poder usar. Si no mal me equivoco, ¿eh? Vamos a hacer la prueba. Espérate. Voy sobrado, ¿eh? Voy sobrado de plantas. Sobradísimo. Voy a comerme una de estas para... para quitarme el estado ese. Bueno, y la otra me la voy a llevar. Ya que está aquí, dámela. ¿Por qué no? Nunca se sabe. Tiene giro rápido. Antes me ha parecido que hacía un giro rápido. No lo sé. Ah, bueno, que es la A. Sí, sí, sí que tiene un giro rápido, sí. Espera, 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 Berry. Espera. Habilidad, ¿eh? Vale. Descartamos esta llave por un lado. Fuera. Y aquí dentro tiene que haber una mesita o algo. Esta de aquí. ¿Ves? Sí. Aquí tenemos... ¡cinta, tío! ¡Qué decepción! Unos libros. Pega los fuegos los libros. Vale, que sí. Que sí, que sí. Ahora tengo que venir con el libro rojo. ¿Y aquí dentro qué hay? ¡Ah! Mira, munición de Magnum, la estoy viendo. ¡Qué duro! ¡Madre que lo parió! Dame esta buena munición. No hay nada más. Adiós, amigo. Vale, ahora vámonos a la sala aquella. Y toca otro 6, porque va a venir la planta. O sea que va a tener que guardar, ¿eh? Vamos a ver. Organicemos. Espérate. Dame esto. Dame un momento. Esto. 15 balas de Magnum más las 6 que tengo recargadas. Bastante bien.
Guárdate. Bueno, ¿qué hago? Me llevo la Magnum. Me llevo la Magnum, ¿eh? Llevo la Magnum y las balas. Y vamos a guardar. Vamos a hacer otro save. Y así aseguramos. Este juego nunca me lo he hecho de esto de pásatelo en menos de 3 horas sin guardar y sin usar sprites. Nunca me he pasado este Resident así, ¿eh? Te hablo del clásico, el remake sí, pero el clásico no. Nunca me lo he conseguido hacer el reto. ¡Ay, el libro, tío, que se me olvidaba! Vámonos, Berry, rápidamente, a por la planta. Aunque creo que me va a enganchar la planta, ¿eh? Creo que me va a coger en vilo y me va a dar un beso. Me va a tocar ir con Jill a hacer lo del químico. Bueno, lo del B-Jolt. Lo del químico. Qué bien hablo. Hard. Ahí está. En el remake tienes que hacer un puzzle. Aquí no. Aquí lo pones y ya está. Y para adentro. ¡Oh, no! Mírale, qué parsimonia lleva Berry, ¿eh? Parece mentira que esté viendo una planta gigante. ¡Hala! Pues, ¿qué te esperabas? A ver. Es que... ¿Berry? ¡Oh, no! ¡Jill! ¡No dispares! Es... no sé qué... las raíces de la base. ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Berry! ¡Oh! ¡Toma! Este archivo. ¡Úsalo! Pero si no me hace falta. ¡Haz el químico! ¡Mata a las raíces! Jill, por favor, me duele todo el duodenal. Ok, Berry, aguanta. Aguanta, aguanta. Que sí, me dejes en paz. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pilla un bote vacío. ¿Con pillar 3? No. No, espérate. Pilla otro más. Vale. Ya uno más. Creo que con 3 puedo hacerlo. No hace falta ni 4 botes realmente. A ver, voy a examinar el archivo. Porque se me ha olvidado algo. A ver. Vale, tengo que mezclar. Tengo que hacer rojo con amarillo da 8. Rojo con amarillo da 8. ¿Y el agua cuánto valía? Agua. Dos. Yes. Creo que había que mezclar el rojo con el agua. Yes. Y me da el número 3. Vale. A ver, espérate. A ver, agua con rojo me da el número 3. Luego. 4. No. El 6. Con... ¿morado y amarillo queda verde o azul? Sería... 9... Algo se me está pasando, ¿eh? Amarillo con agua da 7. Espérate, vamos a probar a coger blanco, o sea, amarillo. ¡Ah, es verde! ¡No es amarillo! UMB número 4. Sí, sí es amarillo, yo creo, ¿eh? No, es verde. Sería 4, 5, 6, 7. O sea, tengo que mezclar estos dos. Sí, 7, vale. A ver. 7. Luego le mezclamos el 6, que sería amarillo. Para hacer el amarillo tengo que mezclar verde con rojo. Vamos a coger verde. Yes. Vale. Y ahora cogemos rojo. Aquí. Lecito, ¿eh? Qué rico. ¿Vale? Ahora mezclamos verde con rojo y me da el 6. Y hay que mezclar el 6 con el 7, si no me equivoco.
Vale, número 13. Y ahora creo que es uno rojo y ya está, ¿no? Me parece. Sí, uno rojo y ya está. Rojo es el que vale. ¡No! No puede ser. No puede ser. Bueno, sí. El rojo con agua me da 3. Rojo con agua. ¿Vale? Y ahora, rojo con agua, que me da el 3. Y esto con esto, billol. ¡Hala! Vámonos. A la verga Lupe de aquí. Vamos donde los tiburones, que hay que cargarse a la planta. Cargársela o debilitarla. No sé si esto la va a matar realmente. Para acá. Y aquí tenemos que hacer así. Ahí está. Nice. Muy bien, muy bien. A la verga Lupe. Vámonos. ¿Qué pasa? Ah, ¿ya manejo a Berry directamente o no? ¿O tengo que llegar hasta allí con Jill? Sí. ¿Se muere o me la tengo que cargar a tiros? Es que no me acuerdo, tío. Ah, la bestia. ¿Se muere directamente? Ah, bueno. No, no se va a morir. Lo sabemos todos. Ahora crece otra vez. ¿Ves? Pero tengo la mano. ¿Se tiene que abrir o no? No se abre. Ábrete. ¡Hala! A la verga Lupe. Muy bien. 6 tiros de mano. Bueno, no está mal. Aquí tenemos la llave del casco, creo que es. Y no hay nada más, ¿verdad? Ay, plantita. Dime por qué. Nunca he entendido para qué hay que echarle el billol. Para que suelte a Berry. Porque otra cosa... ¡Berry! ¡Estás bien! ¡Oh, Dios mío! Gracias a Dios que el químico funcionó. ¿Qué era esa cosa de todas formas? No lo sé realmente. Creo que era algún tipo de planta. Sí, sí. A ver... Nunca había visto nada así antes. Bien, obviamente. Y zombie sí, es que... sea lo que sea, me alegro de que estés bien, Berry. Gracias, Jill. Ya son 2 las que te debo. Es verdad, le está salvando más ella que él, ¿eh? En el juego original es al revés. Creo que le ha dicho mantente a salvo por mí, ¿de acuerdo? Y dicho, sí, sin problema. Berry, toma esto. Era la radio de Richard. He recibido comunicaciones de Brad en el cementerio. Él sigue volando alrededor... Pero no creo que él me pueda oír. Quizá la radio está rota. A ver, si solo pudiese mantener el contacto. Ok, Jill. A ver, lo tomaré y veré lo que puedo hacer. Necesitamos... A ver. Necesitamos que Brad baje aquí y no sé qué. Ah, pero... Sí, que se la guarda. Hey, Berry. Voy a volver a la habitación del químico. Creo que puedo hacer algo para ayudarte aquí. ¿Cómo? ¿Ah, sí? ¿El qué? ¿Qué vas a hacer, Jill? Anda, mira, parece que me ha escuchado, ¿eh? Menudo timing. Me alegro ver que estás bien. Yo también, Jill. Pero me enteré yo, ¿eh? Voy a entrar, a ver si es que me da algo. Igual tengo que entrar. ¿Qué tienes? Esta habitación está llena de... equipada con... suplementos médicos. Puedo hacerte balas si tú quieres. Ah, curar tus heridas. Sí, por favor. Haz algo por mí. Joder, Berry. Parece mentira que te acabe de salvar la vida, la virgen. Jill trata las heridas de Berry. Muy bien. Más de estos químicos son de Umbrella.
¿Quieres decir la compañía? Sí. A ver, tiene una compañía farmacéutica grandecita. Con base en Raccoon City. Ya, ya. Ya veo. Gracias, Jill. De nada, Berries. Espérate, que me pica la oreja, tío. ¿Qué está ocurriendo? Ahora vámonos. A la verga, Lupe. ¿Sabéis lo que se viene ahora, no? ¡Odio! Wesker. Wesker. Berry. Sigues vivo. ¿Serás de utilidad para mí o algo así? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está Chris? ¿Dónde has ido con él en la mansión? Estaba con Chris, pero tenía otros planes para él. No puedo permitir que los Stars se pongan en el camino de mi misión. Berry, el destino de tu familia está ahora en tus manos. ¡Ah, la traición! Bueno, que le lía a Berry. Espero que entiendas lo que estoy diciendo. ¿Qué? Como que le hace chantaje a Berry. ¿Qué le has hecho a mi familia? Te lo juro, si algo les pasa a ellos... No tan rápido, Berry. Si no lo reporto a Umbrella de vuelta, entonces podrás decirle adiós a tu familia. ¿Quieres ser el único responsable de eso? Berry, escúchame con mucha atención. A ver. Con los supervivientes restantes del equipo Stars... busco la evidencia que tú has coleccionado. Espero en el laboratorio, en la base del nivel 4. Me mantendré silenciado o algo así. Si te ayudo, Wesker, ¿mi familia estará a salvo? Sí, ahora vete. ¡Qué chantajista! Puto Wesker, tío. Pues voy a pisar esto, y esto, y esto. Porque me he enfadado, ¿sabes? A ver. Pues te diría que me voy a ir tal cual, ¿eh? Me voy a llevar... No, no me voy a llevar nada. Me voy a ir así. Me voy a ir tal cual. De momento con la Magnum. Para los Hunters. Los Hunter Brattens. Los perretes siguen... ¡Eh! La radio. Aquí, Brad. Sé que me podéis oír. ¿Qué está ocurriendo? ¡Dios mío! ¿Qué está ocurriendo? Aquí, Berry. Brad, ¿me copias? ¡Mua! Puñetazo. ¡Mierda! Está rota. Ya. Tenía pinta. No hay perretes. Mejor. Mucho mejor. De hecho, me voy a llevar estas dos plantas verdes. Ya que no he cogido, pues me llevo estas. Las combino y fuera. Vamos a ver. Dame esto y vámonos. ¡Ay, perrito! ¡Dios! Míralos, míralos. Se quedan con todas las ganas, ¿eh? Cuidado con las serpientes. Uf. Un poco me ha gustado eso, ¿eh? Vamos, Berry. No. No, tío. Si acaso la cogeré luego. Como luego hay que volver. ¿Cómo voy de salud? Va, ni me han tocado. Prácticamente. Y ojo que se vienen. ¡Se vienen! Oh, oh. Atento, ¿eh? Mira, esta escena es que me daba un miedo, tío. Cuando era más pequeño. Esto, esto. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué tonto eres! Yes. Vamos a dar la luz.
¡Yes! Mira, munición de Magnum, de puta madre. Bien. ¿Qué tenemos? Un disco MO. No sé a quién salvaremos. A Chris. Pongo. Nada fuera de lo común. Ya no hay nada más. ¡Oh, qué triste! ¡No! No pulses nada. Ni nada más, ¿no? Tío. Vale, siguiente objetivo. Tengo que ir. Voy a meterme por aquí. ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Te has hecho pupita en el pescuezo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuántas cosas, eh? Las balas de pistola no las quiero. No las quiero. De hecho, mira, voy a dejar. Voy a dejar esto por aquí. Aquí. Voy a cogerme los cartuchos para combinar. ¡Madre, si tengo cartuchos, tío! Y por llevarme la escopeta, ¿eh? Aunque son un poco más duros estos, pero... Es que yo creo que... prefiero la escopeta, más que nada. Dame este spray. Voy a guardar. Lo voy a guardar de momento. Es una nota. He puesto algunas balas en la sala de al lado. Úsalos cuando estés en apuros. Bien. Anda, se vuelven las tornas, ¿eh? ¡Mírale! Vení, vení. ¡Ah! Uf. Si me llega a enganchar esa hostia, creo que hubiese muerto, ¿eh? A la verga, Lupe. Por aquí. Voy a abrir esta puerta. ¿Cuál me queda por abrir? No lo sé. Hostias, que aquí sale la culebra. Espérate, espérate. Ahora venimos. Me tiene que faltar... Vale, sé una puerta que me falta por abrir. Creo que una, ¿eh? Vaya por Dios. ¡Va, tío! Está viniendo otro, ¿eh? En cuanto asome, le pego el tiro. A la verga, Lupe. Vámonos. Sí. Me doy toda la vuelta. Mírale, mírale cómo gira, el hijo puta. ¡Hostias! Vale. Déjale, déjale a ver si viene, déjale. Déjale que venga. Me imagino que estará viniendo. En algún momento asomará. Supongo. Ahí, ahí. ¡Guau! Ah, bueno, no voy tan mal de salud, ¿eh? Me creía que iba peor. Y ya la descarto. Vale. Bien. Ok.
Sí que sí. Sí. Todo esto ya lo conocemos. Vamos, pégalo, pégalo. Ahí. Apagar la luz. ¿Qué pasa? ¿What? Ahí, coño, que no estaba bien pegado. What the fuck? Yes. Por favor. Vamos, baja, Berry. Voy a pillar... Ah, que son balas de Magnum lo que hay aquí. Cartuchos. Oh. Dame. Give me, give me. ¿Cómo que nada útil? ¿Y esto qué es? Nada útil, dice el colega. Vamos. Voy a pillar la Magnum, ¿eh? Voy a pillar la Magnum. Estoy por guardar aquí todo, ¿eh? Estoy por guardar aquí, fíjate. Dame esto. Dame las balas de Magnum que están aquí. Y dame la cinta. Voy a guardar. Voy a hacer un save. Aunque llevo la Magnum, pero prefiero asegurar. Los Hunters, cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! La escopeta, luego en el laboratorio le vamos a dar uso. Muere. Muere tú también. Sí, sí. ¡Buah! ¡Hijo de puta! ¿Dónde vas? Pedazo de flipao. A ver. Me va a poner tonto ahora el Hunter. ¿Qué tenía yo aquí? No me acuerdo. ¡Ah! ¡La batería! ¡Oh! Y creo que poco más, ¿verdad? Con la batería me puedo ir ya... a la siguiente zona. A las... a las minas. ¡Oh, no! ¡Las minas! Vale, lo suyo para ir para allá es... Si me meto por aquí, sí. Realmente puedo hacerlo así. Tengo que curarme, ¿eh? Debería curarme. Ahora subimos por aquí. Siempre me he preguntado, ¿saldrán Hunter donde Forest? Pues lo voy a mirar. Por curiosidad. Mira, y Forest no está. Hostia. No, ahí no sale un Hunter. Vamos para acá. De hecho, me voy a llevar la palanca, que me va a hacer falta. Voy a pillar la palanquiña de aquí. Me voy a llevar una curita, por si acaso. Por lo que pueda pasar. Dame la palanca y dame que tengo una hierba verde. ¿Solo una? ¿Tengo otra por ahí? Sí. Esta. Y esta. ¡No! Me equivoco de botón, tío. Yes. ¡Ahí! Así estoy de puta madre. ¡Hala, vámonos! ¿Vale? Vamos a las minacas. ¿Qué te parece la vaina loca, eh? ¡Oh! ¡No! ¡Me he atascado! ¡Ah! Vale, voy a ir por aquí. Vamos, Berry, vamos. ¿Y cómo suenan? ¿Cómo suenan cuando caen? Parece una picha mojada, no me jodas. Se me va la olla. ¡Hala! ¡Qué inesperado, eh! Adiós, amigo. Hasta luego. ¿Y dónde está el mapa? Pero
¡Me la peli! ¡Hasta luego! ¡Hijo de puta! ¡No te atasques! ¡No te atasques! Vale, ahora tenemos que subir el agua. Ahí. ¡Hala! Se vuelve a llenar. Muy bien, vámonos. Hasta luego y... ¡Oh! Venga, esquivadiña, ¿eh? ¡Corre, corre! Sí, sí, ataca, ataca. ¡Ataca, paca! ¡Qué puta! ¡Puta! Sí, por favor. Bien. ¿Dónde hemos llegado ya, eh? A la puta mierda esta de sitio. Me gusta menos. No, esta no es para aquí, creo. No, esta no es para aquí. Siempre me lío con el tema de las palancas. Siempre me lío. ¡Hostias! Tremendo lanzallamas, eh. Oh, ¿qué es esto? ¿Cartuchos? Oye, aquí de todo, ¿eh? ¡Ay, que me pica la oreja! ¡Yes! Sí que sí. Dame este spray también. Generador de poder, pero no parece que funcione. Mejor. Yo qué sé. ¿Yo qué coño sé cómo han llegado los niños allí, Berry? La puerta no se abrirá. No sé qué. Pues muy bien. Aquí está Enrico. ¿A que sí? ¡Enrico! ¡Estás vivo! ¡Yes! No te acerques más, Berry. Espera, ¿qué ha pasado? Se acerca del sensor de lo tuyo y lo de Wesker. Está usando, Berry. ¡Oh! Es un mentiroso acerca de... ¡Oh! No, ¿por qué? Ese era Wesker, no hay que ser un... ¿sabes? Lo siento, Enrico. No tenía elección. Tienen a mi familia. Por favor, perdóname. Perdóname. Sujetando algo. ¿What? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio que estaba sujetando esa mierda? ¿Pero no debería tener este hombre la otra manivela? What the fuck, tío. ¡Cállate! ¡Coño! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! Esto sigue sin abrirse, ¿no? No, no se abre, ¿no? ¡Oh! ¡Menuda esquivadiña, eh! Ay, si solo hay una puerta, ¿qué hago? ¿Por qué doy toda la vuelta? ¿Soy gilipollas? Ahora sí. Adiós. Hijo puta. Hijo puta. Hijo puta. La puerta no se abrirá. Está atascada o algo así. Atascada. ¿Y entonces? ¿Dónde tengo yo que ir? ¿No puedo ir? Hay un agujero hexagonal. No. Esta es cuadrada. Sí. Es cuadrada, tío. Hostia. Como no tengo que coger lanzallamas, pero es que tampoco tengo espacio para cogerlo. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que volver un momento a la... esta? A guardar movidas. Joder. Voy a coger lanzallamas a ver si pasa algo. Igual coges el lanzallamas, se cierra una puerta y se abren otras. No lo sé. No tengo ni idea, la verdad.
Vamos a guardar movidas en un momento. Mira que me he llevado aposta la manivela para no tener que darme el paseo otra vez. No ha servido. No ha servido de nada. La palanca me la voy a llevar, por lo que pueda ocurrir. ¡Hala! Ahora sí tengo hueco. Vamos a ver. Como no sea coger el lanzallamas, no se me ocurre otra cosa, ¿eh? Así que lo voy a coger. Y así de paso, si me cruzo con la Black Trigger, pues le parto la madre, ¿sabes? Uy. No. Venga, vale. Algo más. ¿Me van a matar? Hijos de puta. Buah, como no haya un baúl por aquí, no se abrirá. Está sellada, no sé qué. Voy a morir, ¿eh? Voy a morir. Pi. No la quiero jugar. No se abrirá. Está sellada, o no sé qué. ¡Anda! Ahora está aquí esto. Agüen. Bueno. Hola, adiós. Es que antes no la he visto. Igual es que no la he visto, ¿eh? Porque yo qué sé. Me estoy quedando ciego ya, tío. Esto está cerrado. Se cierra si coges el lanzallamas. Yes. Necesito un baúl, por favor. Estaría bien. ¡Pling, pling! ¿Cómo suena? La virgen. Ah, que la va a girar del todo. Bueno, venga. Gírala, sé feliz, Berry. Sé feliz, colega. Ahí la llevas. Joder, voy jodido, ¿eh? De salud. Oh, no. Vamos, vamos, vamos. Berry. Dios. Me ponen muy nervioso las piedras estas. Muy nervioso, la verdad. ¡Ay, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Flipao! ¡No! No voy a gastar más magnum, yo creo, ¿eh? Bueno, aquí me dan otras cuantas balas, pero aún así... Me las debería de guardar. ¿Y esto de aquí qué es? ¡La hostia! ¿Por qué yo estoy convencido que por aquí había una sala con un baúl, tío? Voy a volver otra vez. Es que no quiero morir. Voy a ir a curarme. Es lo que tendría que haber hecho, aunque me la juego a que me maten los perros, ¿eh? Me la juego a que me maten los perretes. Pero bueno, parece ser que va bien. De momento. Porque están todos los perros. Si no hubiese cogido esas plantas, y me hubiese servido, ¿eh? Vamos a... ¡No! Y no. Y... Voy a curar, tío, porque es que si no... La podemos liar bastante gorda, ¿sabes? Está esto. Ahí, eso es otra cosa. Y de hecho... Vamos a dejar esto.
Ahí me sirve. Ahí. Vamos, Berry. Vamos. Que de vueltas, ¿eh? Mira que no quería dar yo vueltas, pero al final ha tocado. ¿Qué le vamos a hacer, oye? ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Uy! ¡Uf! La sala con el cofre es cuando matas a la araña. O sea, después de matarla. Ah, bueno. Sí, puede ser. Voy a llevar esto para reventarlo a la madre. ¡Ay! ¡Hija de puta, eh! La estoy dando. Ahora sí la estoy dando. Espérate que me va a matar. Pues poco me falta para que lo consiga. ¡Ah! ¡La puta! ¡No! ¡Tío! Mira que vuelvo para curarme y evitarme esto, justamente. Y me mata la hija puta. Mira, se ha puesto de color morado, Berry. Pero qué coño. Por lo menos lo hemos guardado. Se viene otra vez, ¿eh? Vamos a ver. ¡Hala! Joder, me da siempre, tío. Me da siempre la hija de perrilla, ¿eh? ¿Cómo voy de salud? ¡A tomar por culo! Esta vez sí, ¿eh? Esta vez sí, perraca. La parte mala que me ha envenenado. Pero bueno, confiemos en que haya por aquí una planta o algo. ¡Ay, por aquí no es! Es por el otro lado. Espérate. Qué fea es, loco. Impresiona, tan grande. Hostia, no tengo plantas azules, ¿eh? We have a problem, my man. We have a... ¡Oh! Vale, no he dicho nada. ¡Yes! Ahí está. Dame este spray, ya que está aquí. Pues dámelo. No me había tomado sprays hasta ahora y me acabo de tomar uno de... Da igual. Es que me la pela. ¡Me la pela! No había tomado ni un spray, ¿eh? Hasta ahora. Vamos a guardar. ¿Por qué no? Ahí está. ¡Hala! Vamos a guardar la cinta. ¡Joder! Ahí. ¿Qué llevo? El lanzallamas luego lo voy a tener que dejar. ¡Ah! ¡Tarde puta! ¡Uy! Vale, hay que ponerlo aquí. ¿Quieres poner el lanzallamas? ¡Yes! ¡Hala! ¡Ábrete, sésamo! Tenemos el ascensor por ahí. Y por aquí la otra piedra. ¡Corre! ¡Corre! A la verga, Lupe. Muy bien. Vamos a ver. Guarda la manivela, ¿no? Mira. Mira por qué no la he guardado. ¡Sale no gun! Va a ser que no. Va a ser que no. A ver. Ahí está. Sale no gun, dice el perraco.
El mapa, bueno, lo cogeré, yo qué sé. ¿Por qué no? ¿Y aquí qué hay? Ah, otro disco M.O. Perfect. Perfect. Vamos, Berry. Te pica. O sea, que te pica. Que te pesa. Vale, hay que mover esto. Creo que ahí. Me parece. Vamos a hacer la prueba. ¡Yes! ¡Me sirve! ¡Hala! Dame el libro este que me va a dar el medallón del lobo. Gracias. Vaya, hombre, lo giro para el otro lado. Bueno, venga, está bien. De acuerdo. Hala, vámonos. A la verga Lupe de aquí. Ya nos vamos a los laboratorios. Bueno, si me falta el medallón del águila, ¿dónde está? ¿Dónde está ese medallón, tío? Igual está puesto ya, ¿eh? Porque como aquí en esta aventura cambian las vainas. Una foto de un águila, no sé qué. Pues no, ¿y el medallón del águila dónde está, tío? ¿Se me ha pasado algo? Falta el puto medallón del águila, coño. Coño, ¿dónde me he dejado yo eso? ¿Qué me ha faltado? ¡Ah! ¡Me ha faltado una movida en la mansión! ¡Ah! Está cerrado. ¡Mierda, tío! Me ha faltado. Me ha faltado en la mansión el enfrentamiento contra la serpiente. ¡Joder! Se me ha olvidado, tronco. Pero completamente, además. Ahora me tengo que llevar el lanzallamas otra vez. Si no, no puedo abrir. Increíble, ¿eh? Impresionante. ¡No! A que me ha envenenado. Ah, no, qué raro. Seguro que abajo sale Jill. Hombre, me imagino. Rebeca no va a salir, desde luego. A ver. ¡Holo! Coño de la verga. Ay, las devueltas que me hacen dar, ¿eh? La Virgen Santísima. Vamos, vamos, Berry. Que se me ha olvidado la sala del piano donde está la serpiente. Oye, el Birras este es el que se muere al inicio de Resident Evil 3, ¿no? No. El que se muere al inicio de Resident Evil 3 es Brad, el piloto del helicóptero. Ese es el que muere. De hecho, Berry en el 3 solamente sale en la escena final. Por aquí. No, por aquí. Berry sale en la escena final del Resident Evil 3 clásico. Con mi primo Luca comiendo un manguito clásico. Nemesis, creo recordar que le quita una legaña. A Brad, sí. Le quita una buena legaña, sí. A ver, que se viene. La culebra. Cuidado, ¿eh? Ahí viene. La voy a inflar con la Python. Hola, Latidez, bienvenido, señor. La voy a inflar. Como si fuera un globo. ¡Hija de puta! ¡Uy! Muerta. A la verga, Lupe. ¿Has visto? Qué fácil y qué sencillo. Y para toda la familia. Oh, ¿qué te ha pasado, culebrinchi? ¿Qué te ha pasado? Ay, la culebrinchi. Hala, vámonos. Está muy oscuro para ver algo. ¿Quieres bajar? ¡Yes! Cierto, cierto. Visten parecido, sí. Berry más rosa y Brad más amarillo. Por cagón murió. Bueno, más o menos. Un nombre está grabado en la tumba. George Trevor.
Hay un botón, lo pulso, yes. Of course. Vamos. En el remake del 3 a Brad no lo mata Némesis. Buah, la música malrollera. ¡Ah! Fuck. Fuck. Me quedo tan a gusto. Me quedo a gustísimo. Necesito esos cartuchos, amigo. ¿Vas a dejar cogerlos? Y... venga. Tenía que haber guardado cosas. Yo no sé dónde voy tan rápido, tío. Tenía que haber guardado objetos. Pero bueno. Yo no sé dónde coño voy tan rápido. ¿Habrá algo aquí? ¡No! Hijo de puta, me han enganchado los dos. Ah, no. Me he librado. La zona malrollera, tío. Vaya musiquita que suena. ¿What? Número de, del password. 80830. Vale, muy bien. 80830, vale. ¿Alguien aquí? ¿Puedo meterme aquí? No responde. La energía debe estar off. En la verga Lupe, ¿verdad? Microondas, no sé qué. Y ahora va a bajar alguien, ¿verdad? ¿Quién baja? ¿Quién baja a darme un beso? ¡Ole, qué guapo! Déjale, déjale. ¿Cómo me apuntan los números, Marcos, cabrón? Es tentador, pero voy a guardarme esa bala. Que luego saldrá Tyran y todo, seguramente. ¡Hala, adiós! ¿What? ¿Por qué está cerrado? ¿Lo tengo que matar? Joder. Lo tenía que matar, ¿eh? Lo tenía que matar. Mejor que suene esta música que suenen las trompetas del Director's Cut. A mí es que me da un mal rollo esa música que suena ahí abajo. Vale, pues ya sé dónde tenemos que ir. ¡Buah! ¡Quita! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! A ver. Tengo que ir... si me meto por aquí, llego antes. Por esta. Ahora vengo para acá. Y por aquí es. Ya que estoy, voy a soltar movidas en el baúl. Voy a dejar de hecho la Python y me voy a coger la escopeta. Porque ya está bien, ¿no? De gastar Python. Un rato vale, pero hostia. Guarda, guarda. Guarda esto ahí, guarda esto ahí. Y me vas a dar la queridísima escopeta. Y me vas a dar cartuchos. Y por aquí tengo que tener más. No sé si tengo más por ahí. Tengo el baúl, vamos, hecho un desastre. Pero bueno, me da igual. Ahí la llevas. Ahora vámonos. A lo que me salga, me desahogo pegándoles tiros de escopeta. ¿Por qué no? Ahí estamos. ¡Hola, chato! A ver. ¡Pum! Se convirtió en chocapí. No hay nada aquí. No. ¡Ay, en el cuerpo! ¡Qué duro es, el hijo puta! A la verga, Lupe. Pues mira, si he gastado ese cartucho a lo tonto, ya no gasto más. ¡Adiós! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hasta luego, Lucas! ¿Qué hay aquí? Tenemos cartuchos, que sí que los cojo, pero las balas de pistola no. Las balas de pistola ni las quiero ya. Están sobrevaloradas. ¡Hola, amigo! A ver, cabecita loca. ¿Dónde está? Toma, por venir. Qué rápido venía, ¿eh? ¡Guapo! A ver, ¿qué tenemos aquí dentro? Una cinta. ¿Esto qué es? Un cargador que no lo quiero. No. Muchas gracias.
Y paso, aquí de lo que hay aquí dentro no me interesa nada. Se puede ver el helipuerto desde aquí. No sé qué, no sé cuánta. Vale, que sí, que muy bien. Pues si lo sé, no entro ahí, qué tontería. ¡Guapo! ¿Esto qué? Scrapbook. Noticias, ataque animal, tal y cual. Sí, esto te cuenta lo de los ataques en el bosque. Pero me la pela. ¿Hay alguien por aquí? No, espérate. Bueno, sí, lo tendría que haber movido un poco, pero bueno, me lo voy a llevar. Y ahora lo muevo. No pasa nada. De hecho, puedo moverlo aquí, mira. No hace falta ni que me dé toda la vuelta. Mire, ¿y dónde lo estás poniendo? Justo aquí en la esquinita. Ahí está. Ya no hace falta ni que encienda la luz. ¿Para qué? Ahí está el libro con el medallón que me falta. La Virgen Santísima, tío. ¡Hala, dámelo! Joder. Nada más. Si tú vienes aquí y enciendes esta luz... Bueno, espérate. Das a este botón. ¿Ves? Se enciende una luz que te indica dónde va la estatua. Simplemente. ¡Hala! ¡Vámonos! ¡A la verga Lupe! No puedo entrar por aquí, ¿no? No, tío. Tengo que dar toda la vuelta. Bueno, tampoco estoy tan lejos. Adiós, chato. Por aquí, y por aquí. Vale, ahora voy a ir, a ver, ¿por dónde iría yo más rápido? ¿A dónde quiero ir? Realmente da un poco igual. ¡No! Iba a dar una vuelta muy tonta, tío. Aquí, coño. No doy tanta vuelta. ¡Hostias! ¡Adiós! ¡Flipao! Vale. Ahora por aquí. Por esta de aquí. ¡Vamos, Perry! ¡Que te pesa el orto! ¡La Virgen! Ya cuando llega a los laboratorios, hacemos otro save. Como está mandado. ¿Qué llevo en brazos? Vale, lo indispensable. ¡Hala, hala! ¡Vámonos, vámonos! Esta vez sí que sí. ¡Hasta luego! No me lo esperaba, ¿eh? Yo creo que antes no ha salido porque no llevaba el medallón. Si llego a llevar el medallón, me hubiese salido antes ese Hunter. Ah, hasta luego, perrito. Adiós. ¿Cómo lo hago el chuleillo, eh? Vamos a ver. Otra vez doy toda la vuelta. Venga, no pasa nada. Acuerdo. Aceptaremos pulpo como animal de compañía. Vale. Era para acá. Madre mía. Se me olvidaba esa movida, tío. Pero total, ¿eh? ¿Este es el lanzallamas que tengo que coger? Sí, ¿no? Sí. Sí. Por aquí. Vamos recto. Era para acá. Hay que ponerlo aquí. Yes. ¡Hala, vamos! Por aquí. ¡Por aquí se va a parir! ¡Fistro, pecador, pendorro! ¡Vamos, Perry! Y creo que este va... No, ahí he puesto el del lobo, ¿no? Y aquí tiene que ir el del águila. O no sé. No, va en el otro lado. Me cago la puta. ¡Ay, Dios mío, las cabezas locas! ¡Ahí! ¡Hala! ¡Ábrete, sésamo! Muy bien. ¿La entrada dónde está? Joder, por el otro lado. Menuda vuelta tonta que he dado, ¿eh? ¡Hala! ¡Para adentro! ¡Nos vamos a los laboratorios! Muy bien. ¡Ole los caracoles! Ya nos queda poco, ¿eh? Queda poquito ya, tío. Hay una escalera. ¿La quieres bajar? ¡Ey, es! ¿Para qué abro esto?
Bueno, ¿me puedo llevar los discos M.O. o me espero? No, me va a esperar. A ti te voy a esquivar. Pero a ti no. A ti te voy a hacer flash. Y hasta luego, Lucas. Nadie... ¡Oh! ¿Dónde vas, amigo? ¿Qué es esto? Vale, el... Lo del proyector, la cinta esta, el film. Está electrónicamente cerrado, cierto. Cierto. ¡Ah! Hijo puta, que viene, ¿eh? Ven, ven. Hay un botón, lo pulso, yes. No, un cargador, no lo quiero. Paso. Tengo 40 y pico cartuchos, tío. La planta la vamos a coger, ya que está ahí. La cogeremos. Esto lo movemos para acá. Vale. ¿Qué pasa que? A ver. Esto es lo de la carta del juego original, que es... ¡Ah, mira! Pues hay otro password. No sé si será mole, me lo voy a apuntar. Me lo voy a apuntar por lo que pueda ocurrir. Espérate. Lo voy a apuntar por lo que pueda ocurrir. ¡Ojo, Arcanito! Buenas, no... buenas tardes, buenas noches, iba a decir yo. Ya me iba a ir a dormir, ¿sabes? A ver. Ojalá te coma un zombie, dice. Free zombie, será cabrón. Buenas tardes, mi estimado. Mole. Mole no sé si va a ser porque hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de esto. Vale, a ver, lo apuntamos, ¿eh? Y la media flecha. La A rara, así. La M rara. Igual es mole también, pero es que yo creo que no, porque son más, son más iconos de los que tal. Así. Y la flecha para arriba. Ahí está. Vamos a ver. Muy bien. Vale, y ahora me toca apuntar lo de los cuadros. John Ada es la clave, eso no cambia. ¿Lo de los cuadros es lo mismo que en el de Ada? Supongo que sí, ¿verdad? A ver. Sí. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Lo voy a apuntar aquí mejor. Espérate. ¿Y qué más? Una A rara. Un momento. Una M rara. Luego, ¿qué más? M normal, X y flecha para arriba. Bueno, X. Lo parecido a una X. Así. Vale. Espérate. Rápidamente. Vamos a dar la luz. Así. Y tenemos que... A ver. La medio flecha no existe. O sea, la medio flecha no es nada. Va a ser mole, ¿verdad? La rara es... la rara es una A. Una A. What? La M rara es una M. M... A ver, ¿qué más hemos dicho? Tenemos la M normal, que es una E. Una E. ¿Qué más? La X, ¿dónde estás? Es una N. Y la flecha para arriba es... una T. Una T, pero... Amén. No puede ser. La medio flecha es que no está. No es ninguna. A no ser que sea una W. Woman. Pero eso existe. Algo no me cuadra, ¿eh? Algo no me cuadra, espérate. Que igual no me he fijado yo bien. Un segundo. Espérate. Vamos a hacer las cosas bien. A ver, Berry. No, es que la... ¡Ah, mira! Está aquí, gilipollas. Joder, se me va la fresa. Espérate, no es una W, ¿eh? No es una W. A ver lo que es. Qué tonto, ¿eh? No la veía. Es una L. Lament. De lamento. Lamento boliviano. Es un lamento. Lamento boliviano. Nani, no, ni, no, ni. Nani, no, ni, no, ni. Le, espérate. Le. Ahí está. Mira, para que lo veáis. Por si alguien se lo perdió. El de Berry es este. Lament. Y luego el de Ada es este. El del que hicimos de... el mod de Ada. Pues ala, ya sabemos lo que es. Déjalo pa' ahí. Y vamos a ponernos así de vuelta. Y vámonos. Lament.
Muy bien, muy bien. Esto estaba electrónicamente cerrado. Yes. Of course. A ver, guapo. ¡Qué guapo eres! Hala, toma, para ti. Por toda tu guapura. ¿Esto se abre? Ah, esto se abre. Ah, está aquí el ordenador. Pues venga, vamos a ir abriendo todo ya. ¡Anda, mira! Con las manos de Berry todo. Está currado, ¿eh? Está currado, tío. Vamos a ver. Venga, lo que tarda este ordenador en encenderse. John. Ada. ¿Vale? Ahí estamos. Mírale, mírale, está enfadado, ¿eh? Está cabreadísimo, Berry. La B2, por favor. Mismo, ¿qué más da? Vamos, vamos, vamos. Está impaciente, ¿eh? L-A-M-E-N-T. Lament. A ver. Verificado. Vámonos. Sí, señor. ¡Toma! Y hace así. Un fiera Berry, ¿eh? No me esperaba esa reacción. El B3, por favor. Ábremelo. Ahí está. Y ahora hace así y así. ¡Toma! ¡Vamos ahí! Se han currado una animación, tío. ¡Hala! Ya está, ¿no? Nos podemos ir a la verga Lupe. Yes. Muy bien. De puta madre, Berry. Así se hace. Nada por aquí. ¡Eh! ¿Qué es eso que hay ahí? Ah, el otro disco MO. Pues ya puedo ir a abrir. De hecho, lo voy a hacer. Voy a quitarme eso. Voy a quitarme eso lo primero. Pero... ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! ¡Hijo de puta! Por pasarte de listo. ¡Está cerrado! ¡Ah, no puedo entrar ahí! A ver... Por favor, qué acoso, ¿eh? Está cerrado desde dentro. Madre mía, está todo cerrado aquí. ¿Qué está ocurriendo? ¿Tú sabes la respuesta? Pues explícamela. Digo, ¿dónde está el zombie que había ahí? Voy a usar aquí este disco MO. ¡Ay, no! Que no se usan aquí. ¡Madre mía, qué me está ocurriendo! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A gusto se queda uno, ¿eh? Fax. No sé qué, no sé cuánta. Pim, pam, toma la caíto. Vale, que sí. Míralos, míralos. ¿Dónde vas tú tan rápido? Ahí. A ver, amigo, ¿vienes? ¡Sí! Hasta luego. Vamos a usar aquí el disco MO. ¿Estamos? Vale, que sí. Va a contar otra vez lo mismo. Nada especial. Libros de ficción. No sé qué de pósters. Aquí no va a haber nada más. Eso lo va a poner el disco MO, yo creo. Sí. ¡Hala! Vámonos de aquí. Siguiente zona. ¿Y dónde tengo yo que ir ahora? Ah, bueno, que aquí arriba me falta una habitación. Cállate. Está de aquí. Vale. Vamos a poner el este. ¿What? ¿No? Ahora. Umbrella Inc. Armas. Material bio. Armas bioorgánicas. No sé qué. Muy bien. Cerbero. Neptuno. Hunter. Tyrant. Pantallazo en blanco. R, o sea, hay más de staff. Mira, Wesker. Ey, ¿cuál es la movida que tengo que hacer? Hay un panel, ¿lo quieres abrir? Yes. Hay un botón, lo pulso, yes, también. Tirano, ¿tirano por qué? Ah, Tyrant, sí, claro. Ahí viene. Hala, la llave del laboratorio, muy bien. Perigos. Ah, esto es lo del sistema de seguridad. Esto también lo leí con Ada, en el mod de Ada.
Vale, que sí. Muy bien. Yo me alegro, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Voy a coger los discos M.O.? No. Ahora, luego los cojo. Joder, ¿y tú qué haces en el medio, tío? ¡Ah! ¡Aparta! ¡Aparta! ¿Pero por qué salen más? Dios. Toma, por flipao. Estáis haciendo gastar muchos cartuchos. Has usado la llave del laboratorio. Es lo que pone traducido. ¡Ah! ¡Ponía tirano! Qué bien traducido está, sí. Mira qué cartuchitos más deliciosos. ¡Delicious! Vamos a ver. Mueve esto para allá. Más o menos. ¡Hasta ahí! Espérate. Dar toda la vuelta, no nos arriesguemos. Todavía no he guardado, ¿eh? Todavía no he guardado. Vale. Esta caja la va a ver. Va a haber que echarla también para acá. Voy a tener que mover así. Luego, la escalera esta la voy a mover para allá. Para que no esté en medio. Ahora, muevo la caja para acá. Hasta ahí. Y para abajo. ¿Vale? Espera, un poco más. Un poco más, un poco más. Ahí. Por si acaso. Ponemos ahí, ¿vale? Y ahora vamos a poner la escalera en su sitio. ¿Vale? Ahí. Y para adelante. ¡Hala! ¡Sube, Berry! Y para adentro. ¡Yes! ¿Hay alguien aquí? No. ¿Qué es esto? ¡Anda! Bien. Balas de Magnum. Sí que me tenía que haber traído un disco M.O., ¿eh? Porque aquí va uno. Ahora mismo lo traeré. Ahora voy a por él y lo traigo. Vale, tenemos otra llave. La has desbloqueado, muy bien. Vamos un momento aquí. Vamos. ¡Oh! ¡Hostias! No veía nada, ¿eh? Vale, y plantas, ¿qué es esto? ¡Ah, más balas de Magnum! ¡Bien! ¡Joder! ¡Qué de puta madre, ¿no? Dame disco M.O. Dame el otro disco M.O. ¿Que está dónde? Por aquí lo tengo que tener. Aquí. Vale. ¿Guardo? No, no voy a guardar. Voy a ver si pongo el disco este y demás. Muere. ¡Mírale qué guapo! En primera fila. Toma, hombre. Creo que esta llave es para abrir aquí. Ah, pues no. No, ¿para dónde es esa llave? La virgen. A poner el disco lo primero. Ahí. Sí, que muy bien. Cuenta las movidas. Vamos para acá. Y hay que venir para acá. No me queda más remedio. Hay un zombie por ahí. Aquí va a haber quimeras. A ver. ¿Activas el tal? Sí. ¡Que vienen! ¿Qué pasa? ¡La he matado! ¡Uf! ¡Oh, hija puta! Ahora sí la he matado, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Ahora sí! Eso ha sonado a muerte y destrucción. Vamos a usar el disco M.O. Ya tengo los tres puestos. Eso está bien. No, ¿qué hace? Ay, Dios mío. Cuanto más deprisa, más despacio, ¿eh? De vosotras paso. ¡Ah! ¡Escándalo! ¡Dios mío!
parte de arriba y eso. Este del elevador. Lo activo, yes. Ahora el elevador funciona. Vale, bien. ¡Hala! ¡Venga! ¿Alguna más? ¡Que me quiera tocar la pilotes! Vale. A ver, ¿cómo voy de salud? Bueno, podría ir mejor, pero en fin. Ahora sí que voy a guardar, ¿eh? No sé por qué, porque realmente lo que se viene tampoco es muy complicado. Pero voy a guardar. Yo qué sé. Yo qué coño sé cómo han llegado los niños allí. Vamos a ver. ¿Dónde están las balas de la Magnum? Y ciego ya, ¿eh? Tengo que tener más. Como por ejemplo estas de aquí. Vale, vamos a combinar esto. Voy a tomar esta puta mierda. Dame la cinta. Solo tengo... Vale, tengo una aquí que me viene de puta madre. Venga, vamos a guardar. Ahí estamos. Ahí. A ver. Vámonos. Va a haber uno aquí, ¿verdad? Ah, no. Ah, pues no. No hay reacción. ¿Cómo que no? Hay un botón, lo pulso, yes. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ey, Berry! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡No! ¡Fuck! ¡Oh, Jill! Estás a salvo. No, no quería bajar. ¿Estás bien, Berry? No te ves muy bien. Estoy bien. Solo un poco agotado, creo. Está bien, Berry. Vamos. Se me ha olvidado una movida, ¿eh? Se me ha olvidado ir a la celda donde se supone que hay alguien encerrado. Voy a ir, ¿eh? Bueno, no puedo. Espérate, 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 espérate. Silence, de Roventa. Lo vuelvo a cargar, no pasa nada. Pues eso, vámonos a un momento a las celdas. Se me había olvidado la movida, tío. ¡Ay! ¿Tú qué pasa? ¿Que no te quedabas a gusto si no me dabas el bocado o qué? No, no se iba a gusto, ¿eh? ¡Vamos, Berry! ¡Que no se diga! ¡Tucutú, tucutú, tucutú! ¿Y qué hay aquí? ¿Quién va a ver aquí encerrado? ¿O encerrada? Chris. ¡Berry! ¿Eres tú? Es Chris. ¡Chris! ¡Estás vivo! ¡Sí! ¡Mira dónde me tienen! ¡Barry! ¡Wesker es un traidor! ¡Está trabajando para Umbrella! Ya, ya. Sí, lo sé. Mierda, la puerta está cerrada. No tengo una llave para ello. Espera aquí, Chris. Encontraré un camino para abrirte la puerta. Bueno, una manera. Ok, Berry. Adiós. Hasta luego, Lucas. Cuando mate a Tyrant hay que venir aquí otra vez. Que lo sepáis. Vámonos, ahora sí que sí. ¡Adiós! ¡Uy! Casi me engancha bien enganchado, ¿eh? Ahora sí que nos vamos a ir. Vamos. ¡Ey, Berry! ¡Espera! No sé qué, la misma charla. Bueno, pues nada, que charlen. Si son felices así... ¡Oh, Jill! No sé qué. ¡Vamos! ¡Bajen! ¡Aplasten! ¡Estrujen! ¡Todo! Hay que reventar a Tyrant, ¿eh? Hay que partirle la madre. Bien hecho, Berry. Lo hiciste exactamente como lo tenías que hacer o algo así. Que te jodan, Wesker. Por favor, no le hagas daño a mi familia. ¿Tu familia? Me prometiste que ellos estarían a salvo si hacía lo que tú pedías. Ah, sí. No tienes que preocuparte acerca de eso, Berry. Estaba bromeando. Solo decía... A ver. O sea, que realmente no los tenía secuestrados. Eres un estúpido. ¿Qué? ¿Estás mintiendo? ¿Ellos están a salvo todo este tiempo? ¿Cómo puedo haber sido tan idiota? ¿Por qué estás haciendo esto?
Umbrella no busca que este pequeño accidente se haga público. También tengo mis propias razones. No es nada personal. Ya, ya. Me has usado para tu propio tus propios planes, Wesker. Te haré pagar por esto, por lo que has hecho. ¿Oh, sí? ¿Como esto? ¡Jill! No te muevas. Si lo haces, te mataré también. ¡No, Jill! Barry, hay algo que estoy buscando enseñarte, que quiero enseñarte. Ahora anda. Tía, andando, ¿eh? ¡Coño! ¡Tyrant! ¡Hola! Mira, mira, obsérvalo, obsérvalo al monstruo. Pero si el monstruo te va a matar, Wesker, te va a empalar. Te va a hacer ¡chasca! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Esto es el resultado de experimentos con el virus T. Es la bioarma perfecta, Tyrant. No puedes estar hablando en serio. ¿Qué es, Barry? A ver, ¿algo te preocupa o algo así? Wesker, estás loco. ¿Esta cosa es la arma perfecta? Umbrella falló con los experimentos del virus T. ¿Es la bioarma Ultimate? Puedes mirarlo por ti mismo. Si Tyrant falla o no. No, no, si no va a fallar. No va a fallar. Ya lo verás cómo no va a fallar, Wesker. Ya lo verás cómo no falla contigo. ¡Mua! ¡Mua! ¡Oh, no! Es magnífico. Barry, nunca lo entenderías. ¡Ah, sí! A ver... ¿Qué? ¡No vengas por este camino! ¡No! ¡Toma! ¡Pincho Moruno! ¡Hala! ¡Pincho Moruno, que luego realmente va a ser un cabrón hasta Resident Evil 5, que es cuando lo matas! Bueno, ¿qué tal? Se ha quedado buena tarde, ¿no? Bring it on. No sé lo que significa eso. Algo así como... ¿sabes, no? Vete a cagarla. Estoy dando. Supone, ¿no? Yo creo que no le estaba dando. Al hijo puta. Vaya muerte miserable. Ya ves. ¡Qué duro! Fuck. Que me da, el hijo puta. No le estoy dando, ¿eh? Casi ningún tiro le estoy dando. ¡La virgen! A la verga, Lupe. Lo maté. ¡Ay! Se ha desmayado, ¿eh? Se ha desmayado. ¿Por qué? ¿Está vivo? ¿Quién? ¿Wesker? Claro. Muta. Muta y luego se vuelve como un super soldado. Y es cuando le ves en Resident Evil 5. Bueno, y entre otras, ¿sabes? ¿Y qué hay por aquí? Sistema de control de esta puerta. Hay... a ver... hay un botón de tal, desbloquear la puerta, sí. Pero no tendría que haber una llave por aquí. O me estoy volviendo crazy. No, ¿verdad? Estoy volviendo crazy. Jill, dime que estás viva, por Dios. ¡Oh, bien! Ha sido una buena idea que llevase un chaleco antibalas. Jill, estás viva, gracias a Dios. Lo siento, por favor, perdóname. No puedo creer que me dejara manipular por ese. Barry, no es tu culpa. Pues que eres el único traidor, el único que se tiene que disculpar. Vamos, Jill. Vayámonos al infierno de este lugar. Mandemos este lugar al infierno o algo así. Yo qué sé, tío, yo qué sé. Pues que eres Dios. A mí me encanta. Mi villano favorito de los videojuegos. ¡Hey, Barry!
¡Ey! La llave es en el remake, pues se me olvida. ¿Qué es, Jill? He encontrado algo, algunos archivos en el laboratorio. A ver. Lo del tema del virus T y demás. Necesitamos destruir este laboratorio y todo lo que hay aquí. O sea, mandarlo a la verga, Lupe. No tenemos mucho tiempo. Jill, ¿puedes ocuparte? Claro. A ver. Iré al sistema de tal. Sí, que va a activar la autodestrucción. Te veré en la salida de emergencia. No llegues tarde, por favor. Yo en el 4 lo veía como un espía normal. Igual no tengo vuestros conocimientos de la saga. Ya estaba mutado en el 4, ¿eh? En el 4 mandaba a Ada para sus propios planes también. Pero en el 4 ya estaba mutado también. El único con dos dedos de frente. ¿Por qué? Le daba sus objetivos a Ada Wong, eso es. A la Ada se la daba como un sordo. Se le daba como un sordo una campana hasta que haga Wong. ¿Te mola Ada, Marcos? A mí es que me mola Jill. Es mi waifus. Me voy a llevar esto, me voy a llevar esto y me voy a comer una mierda porque... ¿Para dónde es esa llave, tío? Voy a ir... Espérate. Es que hay un problema, ¿eh? Hay un problema. Y es el espacio que tengo. Tengo una puta mierda de espacio, la verdad. No he guardado. ¿Por qué? Pues yo qué sé, loco. ¡Ah! Bueno, no hay contrarreloj, así que luego lo puedo guardar también a las malas. Oh, oh. Uno y dos. Hala, ya tengo espacio para llevarme alguna cura. Y a ti te esquivo. Te hago la esquivadiña. Vamos, vamos, vamos. ¿Y para dónde coño es la llave? ¡Ay, no he ido a por Chris! ¡Fuck! Vamos a por Chris, vamos a por Chris. ¡Se me olvida! ¡Ah! ¡Hijo puta! Vamos a por Chris, que se me va la olla, tío. Corre, 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 corre. No he ido a salvarle, tío. ¡Hola, Chris! ¡Vengo al rescate! ¡Ey, Chris! Lo siento por hacerte esperar. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, ahí fuera. No tenemos mucho tiempo, te lo explicaré luego. ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Vamos, Chris! ¡Tú puedes! ¿Qué hago? ¿Voy a buscar a Jill? ¿O vendrá ella? Vendrá ella, ¿no? Supongo yo. No quiero que muera, tío. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Uy! ¡Casi me engancha, eh! ¡Adiós! ¡Flipado! ¡Salgamos de aquí! Oye, Jill. ¿No está? Vendrá ahora, ¿no? ¡Aquí, Brad! ¡Estoy por ahí volando! Hostia, igual tenía que haber ido a buscar a Jill, ¿eh? Oh, oh, pues igual sí, ¿eh? Voy a buscarla. ¡No! ¡Ay, por ahí viene, menos mal! ¡Hala, hala, me sirve! He activado el sistema de la bomba. Buen trabajo, Jill. Ahora necesitamos avisar a Brad desde el helipuerto. Bueno... Barry tiene porte de cervecero de Findes. Mierda, más monstruos. Barry, vete a tener contacto con Brad. Te cubriremos. Pero... No hay tiempo. Solo vete. O venga, vámonos.
Te quitan ahí medio minuto en la escena. Te quitan medio minutazo en la escena, los cabrones. Vamos. Oh. Ah, vale, tengo espacio. ¿Y esa llave para qué coño es, tío? No sé para qué es esta llave. Me la he traído pensando que la iba a usar, pero ya veis que no. Bueno. ¡Hala! Tira la bengala acá. Y ahora se viene Tyran y todas las polladas. No he gastado balas en el laboratorio. No he gastado balas ni nada, ¿sabes? Lo que no entiendo qué es esa llave. Me he quedado rayado, ¿eh? Rayadísimo me he quedado. Madre mía, si te quitan tiempo, tío. Si no me va a dar tiempo este paso. ¿O es que no hay enfrentamiento? Debería haberlo, ¿no? Sí, sí que lo hay, sí. Sí que lo hay, sí. Sí que lo hay. Bueno. Pues no he guardado. No sé qué va a suceder. A ver, Tyran, ¿vas a atacar? ¿O no? ¡Hala! ¡Buah! ¡No! ¡No! ¡Que me pincha! Voy a morir, ¿eh? Lo más probable... Lo más probable es que la espiche. ¡No! ¡Hijo puta! ¡Atacar! ¡Oh! Ahora me lo suelta. ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Cabrón! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Corre! ¡Oh! ¡Muere! ¡Cabrón! ¡Hala! Venga. Carne picada de Tyran. Y juego terminado. ¡Hala! Hecho. Muy bien, muy bien. De puta madre. Pues no me ha matado por esta, ¿eh? Si no me llego a traer cura, ¿dónde estaría Berry ahora mismo? ¿Dónde estaría si no me llego a traer cura? ¡Oh, un helicóptero y una cuenta atrás! ¡Qué raro los Resident! Ya ves, ¿eh? Ya te digo. ¡Hala! Y nos vamos de aquí. Me has tocado todo el piji. ¡Ole, ole! Los caracoles. Coño, pues nos hemos pasado el juego original con Berry, ¿eh? Con algunos puzzles cambiados, algunos objetos cambiados de zona. ¡Mira! La mítica escena, tío. Con los actores de carne y huesos. Me salta un vídeo en YouTube de ellos de mayores. Me salta un vídeo, tío, de haciéndoles una entrevista y esa movida, pero no me ha dado por meterme a verlo. Muy bueno, muy bueno. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. No ha estado mal. Es el juego original, pero con Berry. Mira, Jill se llama Inez. Chris se llama Charlie. Berry se llama Gregory. Rebeca, Linda. Albert, Eric. Y Joseph es Jason. ¿Joseph? Me acuerdo. Pues ya está, chicos. Mod con Berry pasado. No ha estado mal. Me cuenta algunos pequeños detalles de la traición de Berry, esas movidas. Bueno, básicamente Resident Evil original, pero con Berry. Punto. Justo te iba a hablar de eso. Pues mira, director Mikami Shinji. Al revés. Por el apellido primero. Present by Capcom. Bueno, este mod concretamente no. Pero venga, han respetado los títulos de crédito. Pues vamos a... ¿sabes? Vamos a dejarles Resident Evil. Tremenda saga. Sí, señor. Sí, señor. Y ya estaría. Ya no creo que salga nada más. Ni vídeos, ni hostia. El rango. ¡Anda! Se han currado la foto. 2 horas y 32 minutos. Me sorprende, ¿eh?
Me sorprende mucho. Que normalmente el Resident Evil 1 tardó 3 horas y pico. Cuidado. Sorprendido me hallo, pisita. Ha estado mal. Número de guardado 7. Bueno, deberían haber sido 8, pero al final no he guardado ahí al final. A ver, vaya un tipo duro. Not close this. Has cerrado este caso completamente. Bien, ¿no? Bien. Está mal. Ah, la llave especial, pero ¿qué pasa? ¿Que Berry tiene trajes? No lo creo, ¿no? Lo creo. Te la darán como, pues, porque te la dan en el juego original. Supongo yo, no sé. ¡Hala! Guardadísimo. Pues nada, chicos, ha estado bien, me ha gustado. Un mod del Resident Evil original, pero con Berry. Con pequeños cambios en algunos puzzles. Y algunas conversaciones que te revelan más sobre la traición de Berry. Realmente fue obligado, él no quería, pero no le quedó más cojones. Me ha gustado, ha estado muy pero que muy bien.